Breathe in, breathe out, we scream and shout. 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 Poco a poco, vamos a ir empezando enseguida. Estoy intentando solucionar un problema con el ratón. Siempre me tiene que pasar algo, obviamente. No hay día que no empiece con alguna cosilla. Pero bueno, ya estamos aquí apañados. Ahí está, ponemos la música bajita, tranquila. Y ahora enseguida lo vamos a poner, ¿vale? Un segundito solo. Estoy intentando pues solucionar esto, a ver qué es lo que me pasa. Vale. Pues yo lo veo bien. No sé qué pasa, tío. Vale, pues vamos a ver si funciona ahora. Vamos a quitar esto. No, pues no. No me va, no sé por qué. ¡Qué fastidio! Es una tontería. Bueno, una tontería. Para mí no lo es. Para mí no lo es. A ver, voy a hacer un pequeño cambio, perdonad. Solo un segundito. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué tal, Peladillax? ¿Cómo lo llevas? Seguro que bien. A ver. Dime que sí ya, por favor. Dime que sí. No. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me va? Me alegro, Peladillas, me alegro bastante. Bueno, pues no me va, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada, me tendré que aguantar sin que me vaya esto bien. Pero bueno, no importa. Hala, vamos a empezar y bueno, vamos a darle un poco de caña. Un poco a poco vamos haciéndolo. Vale, pues no sé por qué no me va. Uy, va, la he liado. Pero ¿por qué no me va, tío? ¿En serio me estás diciendo que no me va esto? Oye, me pasan cosas muy raras. Muy raras. Tío, es un fastidio esto porque...
Perdonadme, estoy preparándolo todo. Pues hay algo que, por lo que sea, no me va bien, tío. No sé. No sé cuál es el problema, tío. A lo mejor he tocado alguna cosa que no tenía que haber tocado. Yo qué sé, tío. Da igual, vamos a empezar y que sea como sea. Son los controles que, bueno, la he liado un poco con el ratón. Como estos ratones de ahora son muy... El finde me va bien, Peladías, muchas gracias por preguntar. Un poco completo, demasiadas cosas, no he parado. Hasta ahora que ya me he relajado un poco, pero bueno. Pero bien. Estos días no dan ganas de moverse mucho y tal, pero bueno. Antes que nada, me gustaría cambiar el título y poner 1.11 para que quede claro. Ahí está, creo que ya lo he cambiado bien, el título. Y si no, pues mira, no pasa nada. Y ya está hecho de todas maneras, así que nada. Pues, a ver, no me va, no sé por qué, no sé qué es lo que pasa aquí. Así que nada, vamos a empezar y punto, y que sea lo que tenga que ser. Pero ya lo digo que es un fastidio para mí esto. En serio, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? hacemos así, hacemos asá. Pim pam, y venga, vamos a... Buenas, Dani Salvador 04, que por qué no hablo, pues porque soy tan retrasado que no me da ni cuenta. Estaba hablando y yo digo, qué raro que no me hagan caso aquí la gente, ¿no? Digo, o soy tonto, ¿qué me pasa, tío? Y nada, pues simplemente por eso, porque soy tonto y no me he dado cuenta. Bueno, ¿qué tal todos? Hola Peladillas, ¿todo bien? El fin de mío bien, muy movido, pero bien. El tuyo espero que también, según dices tú, que está todo bien, así que me alegro. Bueno, tenemos una tormenta. ¿Puede ser tormenta tan grande o no? Vale, no lo sé.
Estaba comentando que, bueno, he tardado un poco en empezar porque tenía unos problemas con el ratón ahora de repente, tío. Si es que no puedo empezar ningún capítulo sin un problema, macho. A ver, meteos ahí dentro. Creo que huevos no voy a echar más de momento. Lo vamos a dejar aquí, por ejemplo. Hasta que, bueno, pues... hagamos algo más. Vamos a coger flores mientras, ya que estamos aquí en esta zona, pues vamos a coger aquí un poco de flores por aquí. Y bueno, pues es que ha sido ridículo. Estoy hablando y digo, qué raro. Es que notaba algo distinto, pero no sabía el que era. Y efectivamente, pues era eso. Bueno, pues he estado primero intentando pues arreglar un poquito este tema del ratón, pero no lo he podido solucionar, así que bueno, ya lo miraré luego. No hay problema, tampoco vamos a estar aquí 3 horas. Es verdad que podría haber parado el streaming y haber empezado en un ratito, pero bueno, yo quería empezar rápido para no perder aquí mucho tiempo y nada, estamos en ello. Ya no sé qué estaba diciendo, estábamos en Ultra Survival, he puesto el título 1.11 por si acaso, para que quede claro que es la 1.11, por si hay alguien que no lo sabe. Y nada, simplemente eso, que bueno, pues estaba comentando que veníamos del Nether, que bueno, pues en el capítulo de esta tarde, de esta tarde-noche a las 8:30 en YouTube, pues que se publica el capítulo número 60 normal. Este es el extra del 61, lo recuerdo, porque bueno, los extras van un poco más adelantados. Y bueno, pues simplemente avanzamos a la granja de oro que hay ahí en el Nether, que tenemos en el Nether, en el techo, más allá del techo. Y oye, la verdad es que mola esa granja, está avanzando por buen camino, de momento. Y bueno, pues eso lo podéis ver en el capítulo de esta tarde noche. Se publica a las 8:30 o cuando lo queráis ver, porque en YouTube se puede ver cuando uno le plazca. Así que nada, vamos al lío. Pero el ratón me ha sorprendido esto, ¿eh? Que, es que los ratones, estos nuevos que sí, que son súper cómodos y tal, pero tiene una configuración pues extraña, ¿no? Que le pones tú, pues por ejemplo, me gusta que sea más rápido el puntero, no sé qué tal. Y lo que son las... Bueno, pues ya lo conocéis, el que tenga un ratón así decente, ¿no? Que tiene pues sus programas de configuración y tal propio. Y yo no sé si he tocado algo sin querer o qué, pero me va raro. Pero no lo he podido solucionar. Tengo como un perfil guardado que es el de defecto, no quiero tampoco cambiar mucha cosa. Y no se me pone. Yo no sé si es que tengo que cerrar y volver a abrirlo, yo qué sé, tío. Pero paso. En fin, pues aquí estamos, con flores. No, vamos a hacer otras cosas ahora mismo, pero bueno, ya sé que los capítulos extra son cosas un poco más tediosas, no es el capítulo normal, entonces, pues oye, estamos haciendo cosas de supervivencia típicas. Ahí está, típicas como es, por ejemplo, pues eso, que queremos alguna florecilla, pues ala, vamos cogiendo esto amarillo. Quiero amarillo para tintar la arcilla, pero bueno, pues es lo que hay, no tengo otra cosa. Tenemos pocas flores amarillas, tío. Lo que me gustaría es tener muchas, 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 muchas más. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Vamos a coger todo esto por aquí. Vale. Y esto me imagino que tiraré, bueno, las semillas para allá porque tenemos muchísimas. Es una burrada lo que tenemos. Y nada, simplemente pues a seguir dándole un poco de caña. Y también vamos a hacer una cosa con el granito, que es en la casa. Vamos a tener que poner en el sótano, más que en la casa. Bueno, pues el techo a ver si podemos arreglarlo un poco porque durante el capítulo 60 dije, pero bueno, a ver, siempre estoy viendo, siempre que paso por aquí al almacén, que es lo que más uso ahora mismo porque la casa no está hecha todavía, digo, siempre tenemos ahí mobs por ahí arriba de las vigas estas de dirt, de caca que hicimos. Una granja de flores. se puede hacer. Pero es que realmente no le voy a dar mucho uso. Más adelante se puede hacer de todo. Pero ahora mismo... Se puede hacer granja de flores, ¿eh? Ahí está. Muy bien, florecicas amarillas. Bueno, pues aquí estamos. Oye, la música... Ah, vale. No está parada, tío, pero la lleva como muy floja, ¿no? ¿O soy yo? No sé si soy yo o qué. Ah, es por la lluvia, tío. Por la lluvia, vale. Me está quedando un poco mosqueado porque digo, ¿qué pasa la música? Que no sé yo, ok, y vale. Sí que está puesta, lo que pasa es que está muy flojita para que no moleste. Y con la lluvia no se oye. Es curioso. La verdad es que el tiempo que está haciendo es como el que tengo yo aquí ahora mismo, que me está cayendo una muy buena. La verdad es que no hay ganas de salir por ahí. Y mi fin ha estado bien, que he salido, he hecho bastantes cosas y por eso se lo estaba diciendo yo que he hecho muchas cosas, pero que me apetecía estar en casa relajado porque cuando llueve así, tío, de verdad no me dan ganas de salir a ningún lado. Pero bueno, hay que salir.
Hay que hacer el esfuerzo, que luego, luego compensa. Llevamos 18 minutos ya, Mobut. No es difícil, ¿no? De todas maneras, no me extrañe que en un capítulo que vayamos de aventura o lo que sea. Ahora estoy con la granja de oro. Y bueno, pues debería acabarla, así que no creo que tarde mucho en acabarla. Pero sí que vamos a hacer algún capítulo de la gran aventura. Ya hemos hecho dos grandes aventuras. Cuando digo gran aventura me refiero a... pues yo que sé, viajar unos 20.000 bloques. Tampoco es que sea tanto, ¿no? Viajar y volver, esos son en capítulos normales. A lo mejor la vuelta la hacemos en un capítulo extra, ¿por qué no? Y bueno, pues en esos capítulos mola porque vamos un poco como a pata y vamos intentando, pues eso, investigar por ahí, a ver si hay pues cosas interesantes, no sé, cosas molonas. Vamos a coger esto. Y el último, porque vamos a dormir. Ahí está. Cogemos esto por aquí. Muy bien, me encantan las semillas, tío. Las adoro. Mi bloque favorito. Bueno, mi bloque, mi entidad favorita. A dormir. ¡Ay! Bajo la lluvia, qué bonito. Se te corta el stream. Bueno, pues lo siento mucho, pero ahí ya no puedo hacer nada. Las cosas de los juegos, es que hay algunos juegos que chupan mucho. Es de Steam, me imagino. Porque Steam... vamos, no te deja hacer muchas cosas tampoco. Me refiero a las actualizaciones. Descarga en plan bestia. Y luego tarda más de lo que yo creo que debería tardar, pero bueno. Yo tengo buena conexión y... y a veces me tarda más de lo que yo pensaba. Para que luego te coma los recursos, quiero decir. Si tarda mucho pero no te chupa el ordenador, pues bueno. No te preocupes de todas maneras del stream porque, bueno, estoy ahora mismo con flores. O sea que luego vamos a por el granito, ponemos ahí el techito y ya vemos lo que podemos poner en la zona de los slimes. Unos pocos bloques por lo menos, ¿no? Vale, tío. Lo del ratón me ha dejado flipado, ¿eh? No sé qué desconfigurado. Está bien porque es de estos que tienen colorines de RGB, estos que están ahora de modas y tal. Y eso funciona pues con la configuración que le puse yo, que es básicamente que cambia de color de vez en cuando y tal. Y eso sí que está, pero no está lo demás, no sé. La velocidad cambia. Esto lo puedo tocar desde aquí. A ver, tampoco quiero tocar mucho, a ver si la voy a liar. Pero yo no veo nada... no veo nada raro. No sé. A ver. Ostras, ahora me va muy... me va muy molón. Un poco mareante yo creo que es esto, ¿verdad? No, aquí ya me pasa de rápido. Pero mola, mola. Vale, vamos a quitar esto. Y esto, a ver. Es que realmente no sé. Uy, qué lento, tío, mirad, mirad. Vale, aquí ya estoy más a gusto con esto que tenemos aquí ahora mismo. Vale, pues nada, nos queda poquito. Ya no queda nada. No queda nada. Es el LOL. El LOL, pues peor todavía. El LOL no hace más que actualizarse. Es verdad, ¿eh? Es un suplicio. Vas a jugar, te pestañeas y te dicen actualizándose. Hace mucho que no he jugado al LOL. Ya me he olvidado de jugar y todo. Yo soy malísimo en el LOL porque siempre que me convencen para jugar, juego... cuando voy aprendiendo cuatro cosillas las aprendo bien y dejo de jugar. Y a lo mejor a los seis meses o al año dices, me he jugado otra. Y yo, no me acuerdo. No me acuerdo ni qué se hacía. Bueno, en realidad sí que me acuerdo un poco porque... bueno, a ver, me acuerdo a qué se hacía. No me acuerdo bien cómo jugar y eso. Y es un juego que me parece guay, ¿eh? Pero bueno. Cosas que pasan. Zona 2. Bueno, que tú digas. Esto me imagino que no ha avanzado mucho. Y calabazas, pues estaría bien que tuviéramos alguna más, ¿eh? Mira. Así que hay alguna más. Esto sí que iba cayendo, ¿verdad? Bueno, pues nada. Esto lo... ostras, ya vuelven a salir los árboles grandes, tío. Los volví a plantar seguidos, como veis aquí. Así seguido y digo, bueno, que salga lo que tenga que salir y ya está, y no pasa nada. Y aquí lo mismo. ¿Que salen grandes? Pues salen grandes, no pasa nada. Me lo cepillo en un segundito. Vale, muy bien, pues tenemos aquí... yo sé que hay bloques en... no me acuerdo en cuál. De estos, pues vamos a ver.
Bueno, pues tenemos nuestra Shulker Box, que está guay porque nos podemos ir llenando de lo que queramos realmente. Ah, vale, estás aquí, colega. Muy bien, vamos a coger, pues, yo qué sé, unas pocas. Y antes de poner el granito, pues vamos a, no sé, teñir esto, ¿no? A tintarlo, teñirlo, como lo queréis decir. El caso es cambiar el color. Muy bien, pues hacemos así. Ahí está, amarillo, que es el color que necesitábamos. Me gusta esta amarillo. Bueno, me gusta la textura de la arcilla en todos los sentidos. Y es lo de practicar y practicar. Bueno, pues en el fondo sí que es bastante practicar, porque se te vuelve intuitivo en la cabeza. Aunque sea inconscientemente, algo vas aprendiendo. Pero efectivamente hay que aprender. Hay que aprender y hay que estudiárselo bien. Hay que saber... practicar y conocer también muchos personajes, ¿no? Que es una cosa que yo me olvido totalmente. Caca todo. ¿En serio no hay ya normales? Juraría que teníamos normales, ¿verdad? Bueno, pues no tenemos normales. Ah, bueno, los tenemos allí, creo. Sí, los tenemos allí, me parece. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Esto y esto. Las plantitas. Aquí no hay amarillo, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, no pasa nada. Fuera. Tengo los picos gastados, pero bueno, de momento no lo voy a arreglar porque no me hace falta. Veis aquí que, bueno, pues este está un poco gastado. Este le tenemos un pelín, pero bueno, va más o menos bien. Y aquí tenemos, bueno, pues más que, como veis, pues están bastante bien también. O sea que, bueno, no hay mucho problema con los picos ahora mismo. Vamos a guardar esto por aquí y esto por acá. Vale, venga, esto también aquí lo meto, que no sé para qué lo llevo encima. Y esto por aquí. Muy bien. Voy a hacer una cosa. Así me lo quito de encima, tío. No soporto ver 12 aquí, 4 aquí, 2. Bueno, eran 2. Digo, mira, ya que tengo palos, digo, lo hago ahí y ya te van por saco, macho. ¿Qué es lo que hay? ¿Le habéis puesto más huevos, colegas? Madre mía, ¿en serio? Bueno, pues vamos a ir a la Kelly. A la casita, al sótano, realmente. O sea, para acá, madre mía, cada vez que entro aquí se me laguea de una manera impresionante. Este portal, esta zona, ¿eh? Esta zona cercana. Yo no sé si tengo tantas cosas aquí. Yo creo que no tengo tantas cosas, pero bueno. Esta salimos por aquí. ¡Ah! Y alas, para arriba. Practicar algo. Voy a dar un traguito. ¡Ah, qué fresquita! Y mira que hace frío fuera, pero me apetece algo fresco. Capa. Si pones doble capa, anulas el capa anterior. Es como el menos. Una pregunta más chorra, ¿no? Que he hecho. Pero mola, ¿eh? A que mola la pregunta. Vale. Madre mía, cuántas cosas tenemos que hacer más adelante. Ahora con la 1.11 esto no funciona. Este pistón ya no transporta las vacas y tal. Y bueno, pues tenemos que ver qué hacemos ahí. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí de momento. Pero vamos a hacerla seguramente la forma antigua. Pero bueno, mola. Poco a poco. Vale, me gustaría poner un poco de granito. Básicamente, mira, aquí tenemos granito. Para quitar estas vigas de dirt de aquí, por lo menos quitar lo que nos dé tiempo ahora mismo. Que si tenemos un poco de granito, pues lo vamos... Este es normal, ¿verdad? Sí, nena. Vale, cogemos el granito normal. Este lo voy a poner aquí arriba si cabe. Como si va a caber, porque voy a poner esto. Vale, estupendo. Y bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ahí está. No me acuerdo cuál era. El amarillo y el negro, por ejemplo, vamos a usar de momento aquí. Ahí está, para guardar las cosas. Ahí está. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo, pero con esta aquí. Muy bien. Pues hala, a llenar esto, a tope. Estupendo, jolín. Muy bien, ¿eh? Hasta arriba. Como debe ser. Vale, hecho esto, pues vamos a buscar granito por aquí. Porque tiene que haber granito en todos los sitios. Esto es granito, ¿verdad? A ver si me estoy equivocando, ¿vale? Es que el granito normal que hay por esta zona es... Lo normal es encontrarse el blanco, yo creo. También hay de este color... Bueno, tenemos un montón de granito, ¿eh?
Vamos a quitar este, vamos a coger este. Ahí está. De hecho, vamos a quitar esto también. Y hacemos un poco tal que así. Vale, yo creo que granito tenemos, ¿eh? Un poquito al menos. Vale, pues nos viene de lujo para, bueno, pues ir tapando esto que... A ver, esto es una cosa muy secundaria y tal, pero fijaos, este que es el sótano de la casa. Y estoy todo el día aquí realmente porque me ha apañado de manera improvisada aquí todo esto así puesto. Que es súper cutre, pero bueno, es como lo he hecho. Y... creo que voy a subir aquí mismo. De momento... Y lo voy a hacer con usado granito también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. No os preocupéis por la oscuridad porque eso se apañará más adelante. Ya lo tengo planeado. Pero sí, si es oscuro, pues es lo que hay. Vamos a ir por aquí un poco. Ahí está. Y nada, pues a ir poniendo granito. Qué divertido, ¿verdad? Así, muy bien. Vamos a ir para acá. Yo creo que deberíamos poner primero este lado. Ahí está. No, colega, no. Ese no, colega. Ahí te has pasado tres pueblos. Muy bien, hacemos así. Qué raro, tío, se ve el techo así, ¿eh? Con eso. Vale. Esto mola porque es un... Mira, 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 ahí. Bien perfecta la araña esa. Para explicar por qué quiero poner el techo ahora mismo. Os ha quedado claro, ¿verdad? Lo que está haciendo la araña. Pues esa araña simplemente venía a molestar. Ahí está, subimos por aquí. Madre mía, la que estamos liando en un momento. No importa, no importa. Será por bloques. Hombre, la verdad es que este techo parece que no tiene muchos bloques, pero son muchísimos bloques todo un techo de granito, ¿eh? Mirad hasta allí, hasta el final, que no es cerca, ¿eh? Que es bastante, bastante trozo de techo. Tienes razón con lo del escudo, tienes mucha razón. Lo que pasa que, bueno, pues yo estoy acostumbrado a llevarlo porque estamos en ultra survival, no es survival normal. Y como, bueno, una de las normas es intentar no morir, pues no lo llevo siempre de forma constante. A mí no me molesta. Hay gente que dice que le molesta porque dicen que tapa mucha visión. Y es verdad que a lo mejor se han pasado un poco con la visión. Podrían haber quitado, hecho que se quitara un poco la visión. Pero tiene razón en eso del escudo, en que no hace falta llevarlo. Pero yo lo llevo. No hace falta, pero lo llevo. Estamos poniendo aquí esto en plan cutre porque madre mía la que tenemos aquí ya. Mira, mira. Justo lo que yo decía. ¿Eh? Aquí sí, colega. Vamos a ver esto. Perrito, ¿estás bien? Anda, sal de aquí, colega. Que me das pena. Ahora vamos a dormir un poquito. Turu, turu, tutun, Tadeo 01677. Es curioso tu nombre, tu nick. Ahí quieto, muy bien. Mira qué casualidad, que hablamos del escudo y justo pasa lo que pasa, que me hace dañito. ¿Veis? Por eso no se me regenera la salud. Y ahora mismo no tengo todavía la granja de oro hecha. Y no estoy en plan de, bueno, pues malgastar pociones. Porque mi oro de momento es limitado. Aquí tenemos un poco de huesos, al final. Por la tontería. Y nada, simplemente es por eso, no por otra cosa, ¿eh? No creas que... Ahí está. Cuando es ultra survival y quieres no morir, ves todo de otra manera distinta. No te molesta el escudo. Bueno, es muy distinto, pero oye, mola un montón. Ahí está, muy bien. Tío, los aldeanos, macho, qué pesados, Dan ganas de... Hombre, es que llevo las... A ver, por llevar alas no me van a matar. Además tengo aquí mi pocioncita a la mano por si acaso... tengo un peligro inminente, ¿no? Pero no, las alas son muy cómodas para hacer muchas tareas. Y de todas maneras, pues sí, tengo la pechera la tengo aquí guardada. Pero vamos, ahora mismo no la tengo porque no me hace falta. Ahí está, vamos a quitar esto, venga.
Bueno, vamos a quitarlo por complacer, no por otra cosa. Ahí está. Bueno, pues será posible. Muy bien. Estas vigas, yo no sé cómo las puse porque ni siquiera quepo ahí. Ni siquiera cabo, como diría. Ahí está. Muy bien. Ahí le hemos puesto. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, estupendo. Bien. Qué diversión. Poner granito. Mucho granito. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. En fin. Vamos a saltar por aquí. Sí, salto a lo loco. Joder, es difícil poner esto, ¿eh? Con el techo ese de medio bloque, esa arriba, es difícil ponerlo. Ya lo digo yo. Confiad en mí. Hala, vamos a colocar aquí más bloques. Bloques sin parar. Los buenos aldeanos haciendo cositas, sí, madre mía, sin parar, por cierto. Pero bueno, hay que sigan haciendo sus cosas. Estos cuadrados es donde tenemos algunos aldeanos. Que por cierto, debería guardar a alguno más. Pero bueno, eso es un trabajo que lo haré en otro momento porque es un rollo. Y bueno, el tema de llevarles en raíles, que si moverles, que si tal y que si cual, es un poco rollo. Bueno, realmente no tanto, porque simplemente guardas el raíl en vez de quitarlo del raíl. Porque yo antes me gustaba quitarlo del raíl porque no me gusta, no sé, es como, es que dejarlo en un raíl no me gusta. Pero es más cómodo. Vamos a coger esto por aquí. Vamos a quitar esto porque, madre mía. Ahí está, poco a poco. Muy bien. Lo que quiero es quitarme rápido el tema de la dirt. Venga, vamos a quitar esto. ¿Qué pasa, mobs? ¿Cómo lo lleváis? Vamos a quitar esto. Muy bien. Usted aquí, estate quieto, anda, ¿eh? No me asustes, no me hagas cosas raras. Vale, vamos a ver. Tengo aquí pues alguna herramienta, ¿verdad? Vamos a coger la pala, por ejemplo, esta. Y mirad, aquí tengo la pechera. De hecho, mira, vale, voy a hacer caso. Por complacer, no por otra cosa. Y nos vamos a poner la pecherita. Aunque a mí me gusta volar, pero bueno. A la afuera. Tío, qué pesados los aldeanos, ¿eh? Además con sus ruidillos ahí, estos. Algo haré. A lo mejor me los llevo a otro lado. Porque tenerlos cerca. Yo los quería en la casa, pero tenerlos ahí tan cerca, haciendo tanto sonido. Ya veremos cómo lo hacemos. Ahí está, muy bien. Piramos para acá. Vale, y va, miraron una esqueleta ahí otra vez. No tardará en salir. Vale, pues ya está. No sé por qué he disparado dos veces, pero bueno. Se me ha disparado solo. Vale, a ver. No sé qué he quitado. Vale, la tierra, ¿verdad? No sé, me deja un poco a cuadros eso, pero bueno, el sonido. Ay, en fin, qué lástima lo del ratón, colega. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle un poco de calla. Las editas son mejores para construir, pero el pet es mejor para explorar y eso. Sí, la verdad es que, bueno, las elitras a mí es que
me gustan bastante, incluso explorando. Realmente llega un nivel explorando que tampoco te atacan tanto. Si exploras de día, no sé qué. Yo creo que puedes llevar las elitras también. Puedes ir volando por ahí, que también es cómodo eso, ¿eh? Ir viajando, volando. En vez de andando por ahí, se tarda menos volando y así exploras igualmente el escenario. Voy a subir solo para hacer una cosa. Eso. Ya está. ¿What? Ah, qué susto me ha dado, tío. Digo, ¿cómo que hay este nivel de lag? Vale, vamos a guardar aquí un poco de tierra. De hecho, vamos a guardar esta también. Muy bien, vale. Ya me lo puedo quitar. Pues seguimos con nuestras cosillas, ¿no? Vamos a seguir poniendo aquí un poco de esto. Vamos a quitar esto, menos mal, para que no se generen más mobs. Que es que estoy harto, tío, de que se generen mobs. Porque todos los días se generan. Y digo, es que soy tonto. Digo, es que lo dejo pasar todos los días aquí luchando. A veces me ha explotado un creeper. Un par de veces por lo menos ha explotado ya los creepers. Me han roto cosas de ahí abajo. Y oye, pues tampoco es muy agradable que digamos eso. Y es porque, por vagueza pura. Porque vamos, otra cosa no es. Así que nada, voy a quitar esto. Hombre, la verdad es que como veis ahí me sirvió para poner esta fila de granito. Que no está mal. Aquí ya se me fue la pinza y puse, no sé por qué, cobblestone, por desgracia, porque se quita más difícil. Vale, ahí me imagino, por alguna razón extraña, ¿verdad? Llego, sí llego, ¿verdad? Paso. Paso de ti. Totalmente, vale, muy bien. Vale, ya hemos cogido estos huevos. Bueno, vamos a coger los huevos por si acaso quiere el pollo salir. ¿Por qué no, tío? Uy, casi. En el capítulo 60 tiré un huevo y me salieron pollos. Yo, bueno, cuando lo veáis, esta tarde que se publica, o cuando queráis verlo, os lo recomiendo porque... es divertida esa parte. De los pollos, sí. Pollo. Todo esto va a ser para... ¿En serio? A ver. No puede ser, tío. Tiene que haber aquí dirt en alguno de estos. Yo sé que esto es cobblestone, ¿verdad? Ah, aquí está la dirt, vale. Pues vamos a dejar todo esto, venga. ¿Por qué no? Vamos a ir para allá. ¿No tiene generación natural? No, no lo tengo. Lo quité porque hice el... cuando creé la serie hice el tonto. Digo, vamos a ponernos, porque me parece fácil el survival, ¿no? Digo, vamos a ponernos, bueno, pues que no haya generación natural de la salud. Para darle complejidad. Y luego, pues, oye, a veces echo de menos la forma natural. Porque lanzar una Ender Pearl, por ejemplo, ya es otra historia, ¿no? Ese tipo de cosas. Además, una de las normas también era... pues intentar no morir, para darle un poco de emoción también al asunto aquí, un poco y todo eso. Y nada, pues en esas estamos. Vamos a ir poniendo por aquí, porque es que había muchos huevos ahí. Y a lo mejor merece la pena ir a cogerlos. Para tirarlos, venga, vamos a tirarlos. Y lo ponemos de allá para acá. Buenas, Neo Judas, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuánto tiempo? Una semana. bueno, si tenía aquí los huevos, ¿vale? Vale, un pollo. Bueno, uno de cuatro no está mal. Podría ser peor. Pues lo de bacon lo voy a hacer, pero bueno, de momento no. Cuando tenga más materiales para hacerlo, porque... no tengo, soy así de penoso que no tengo materiales. Pues lo haré aquí en la casa. De hecho, esta casa... bueno, aparte del sótano me da igual, pero... vamos a subir arriba. Digamos que este es el suelo de la casa, ¿no? Todo esto aquí de los aldeanillos, donde están aquí los aldeanos. Y hasta allí, ¿no? Lo que está en el cristal está azul, ¿no? El suelo, como veis, la casa va a ser un poco alta. Y bueno, simplemente pues en toda esta zona pues me apañaré algo para que tenga... bueno, pues algo así como regeneración y de todo, salto incluso, ¿por qué no?
¿Qué no quieres alto? Pues todo el mundo quiere salto. O sea, toman por saco, hasta salto. Y nada, simplemente eso, quería decir. Vamos a ir para allá. Y bueno, el tema de las muertes, pues... ¿Era de 4? No me lo puedo creer. El que he tirado antes no era 1, eran 4. Hola, pollo. Este me ha salido ahora, pero mirad, 1, 2, 3 y el cuarto que le he visto por aquí correr. Mira, ahí está. No lo puedo creer. Mira que difícil que te salga uno de 4. Este no sea de 4 también. ¿Te imaginas ya? Ya sería el remate. No te preocupes, no Judas. Tampoco hace falta. Esto no es una serie como las de televisión que tiene una trama que tal y que cual. Hombre, tiene. Obviamente tendrá algunas cosas de continuidad, pero lo demás no. No afecta para nada, yo creo. Básicamente es hacer cosas de supervivencia y ya está. Vamos a quitar esto por aquí. Y ahí estamos. Todo esto lo taparemos. Todo esto más adelante haremos un apaño aquí para que quede, digamos, aceptable todo esto. Y nada, para que lo sepáis. Pero bueno, eso con el tiempo. Porque el tema de la decoración lo tengo súper retrasado. Y tampoco es que tenga mucha prisa por hacerlo, ¿eh? No te creas que ahora mismo me urge el tema este más decorativo que otra cosa. Estoy con las granjas primero, estas que me importan un poco. Sobre todo la de oro por el tema de la vida y tener ya, pues, así pociones tal. Y me gustaría hacer una trampa de mobs, que no tenemos ninguna todavía. Y es increíble llevar tantos capítulos y tantas horas de capítulos que son largos. Y no tener, bueno, pues una granja en condiciones aún. Pero bueno, de mobs me refiero. Poco a poco, ¿por qué no? De todas maneras, después de la granja de oro me gustaría hacer un capítulo de relax. En Steam no, en YouTube seguramente. De, bueno, pues la gran aventura 3 sería. En la 1.9 hicimos una gran aventura que fuimos en una dirección y tal. En la 1.10 también hicimos otra gran aventura, la segunda. Y esta, pues esta vez sería la tercera versión. Con, bueno, pues con esperanza de encontrar algo guay para la 1.11. Por ejemplo, las mansiones, ¿no? A lo mejor la vuelta la podríamos hacer en Twitch, en un capítulo extra. Pero el primer capítulo, el de la ida, pues sería un capítulo normal, seguramente. Unos capítulos ahí de relax. O por lo menos intentarlo. Está... Nunca se sabe, a veces te encuentras cosas ahí muy chetas. Hola, patata 360 Mark. ¿Cómo lo llevas? El patata. Ah, una llama, me gustaría, sí, llamas. Pueden ser muy divertidas. Las llamas con las monturas, bueno, monturas, las... Sí, bueno, monturas, llamámoslo monturas ahí de lana. Que molan bastante, la verdad, porque son muchas, son muy variadas. No sé, eso sí me gustó mucho. Dependiendo del color, pues tiene un diseño y otro. Bueno, mola, mola. Me parece muy original eso. Aparte de lo de que escupan y tal. Es verdad que es un mob realmente... ahora mismo no tan útil. Porque, bueno, pues hoy en día pues tenemos burros y cosas de esas ya en Minecraft. Que digamos que la llama realmente es más decorativo que otra cosa. Me gustaría hacer una cosa que yo creo que no he dicho hasta ahora. Pero es una especie de zoo. Porque tampoco veo yo muchos zoos en survivals que hace la gente. Y no sé, es una cosa, una tontería de no muy grande, pero hacer así como una zona de cada especie, ¿no? Animal. E incluso poner los mobs enemigos ahí. Me ha dado un pequeño lagazo tremendo. Quien dice pequeño dice tremendo, ¿no? A ver, no se me ha parado Minecraft, pero me ha dado un buen lagazo, sí. Bueno, pues... ahí está. Cogemos esto que no lo quiero dejar por ahí tirado. Se ha quedado un poco oscuro, ¿verdad? Se nota la oscuridad bastante. La iluminación la haremos más adelante. Ya tengo pensado un poco cómo hacerlo, pero ahora mismo no lo vamos a hacer. Simplemente quiero poner esto porque me gustaría ir a colocar los bloques amarillos de arcilla para las plataformas de los slimes. No son muchos, o sea que tampoco se tardará mucho en hacerlo, pero bueno, lo que se puede hacer. En fin, y luego aparte de eso, pues... vamos a coger esto. Muy bien. Pues a lo mejor, si puedo, pues en este extra, que es el capítulo 61 del... No es que haya 61 extras, sino que es el extra del capítulo 61. Creo que son 12 extras de momento que hemos hecho.
El Tadeito. Esa Iron Cloud. ¿Qué Iron Cloud, tío? Vamos a comer. Por aquí, venga, por aquí mismo. ¿Qué más dará? Ahí andamos. 1, 2, 3. Vamos para allá, ala. Tirando por aquí. Tadeo, ¿tienes Twitch Turbo por lo que veo? ¿No puedes tener el Prime? El Prime todavía no está. Twitch Prime no está todavía en todos los países, desgraciadamente. Creo que lo van a incluir dentro de no mucho, pero bueno, a ver si es verdad. Y nada. Y el turbo sigue en muchos sitios. Porque claro, es que los comparas y lo que era el turbo de antes. Ahora me parece que será lo mismo. En cuanto haya Prime, quitarán turbo. Y tal. Tío, pues qué mala suerte, macho. Porque con el Prime de verdad que sale, aparte de pues económicamente es mucho mejor, es más barato, luego tiene más ventajas. No sé por qué no lo ponen de golpe, existiendo ya Turbo, ¿no? Porque si tienes Turbo quiere decir que ahí sí que existe Turbo. No sé. Vamos a ir colocando esto. Vamos a ir dándole caña un poco. Ahí. Hola ahí. Bueno, pues nada, seguimos colocando granito. Qué divertido, tío. Me encanta Survival. Los capítulos extras, tío, son tan tensos, tan emocionantes. Que de verdad, yo no sé qué haría sin estos capítulos. Bueno, pero esto es el día a día. No os imagináis los capítulos de YouTube. Que claro, yo pongo cámara rápida en muchas cosas, pero no os imagináis la cantidad de veces que tengo que estar así también en un capítulo normal. Porque Minecraft tiene básicamente esto: colocar bloques y colocar bloques. Ahí está. Vamos a ir para allá. This is Minecraft. Mirad los pollicos ahí, madre mía. Si es que. Es que son más monos. A ver si incluyen monos en Minecraft, tío. Algún día los pondrán, yo creo. Y además van a hacer como en Alex Kidd. El juego de Alex Kidd, que te van a tirar bolitas, cocos o lo que sea. No, pero molaría, ¿eh? Imaginaos ahí que dicen, en la jungla se generan ahora también algunos monos. Pero la probabilidad muy pequeña, ¿no? O cada familia es tipo... Como las mansiones estas, que si los matas no se regeneran. Los puedes criar, pero si los matas no se regeneran automáticamente. Simplemente es la primera vez, ¿no? Eso también molaría. Y que la jungla tenga que ser nueva. Si tienes un mapa anterior, no te valga la jungla de versiones anteriores. Por cierto, que... Hablando de mobs... ¿Qué mob, bueno, pues... Digámoslo pacífico, entre comillas, o neutral, porque el oso es neutral. Tipo animal, ¿no? O sea, me refiero a mobs, no enemigos directamente. Que sean neutrales o amistosos o pacíficos, lo que sea. ¿Qué mobs os gustaría que hicieran? ¿Así inventados? ¿Algún animal? Porque normalmente los pacíficos o neutrales no suelen... Bueno, neutral no, pero los suelen tirar algo como ya existente, ¿no? Los mobs enemigos digamos que son muy originales siempre, pero los otros suelen haber pues más como realistas, entre comillas, claro. Esto siempre entre comillas. Ahí está. ¿Qué mobs os gustaría que hubiera? Imaginaos que dicen una encuesta. Vamos a hacer mobs de lo que sea. Y te tiren piedras. Yo había pensado cocos, pero bueno, piedras también está bien. Oye, las llamas escupen ya. O sea que tirar cosas pueden tirar perfectamente. Bueno. Hola, vaya tortazo me he pegado.
Yo quiero un perezoso. Interesante. Molaría que se viera nadando, cruzando los ríos de vez en cuando, así en plan tranquilo ahí. Un Magikarp. Dame el huevo, anda. Bueno, pues no has tenido hijo. Tampoco. No tenéis suerte, lo siento. Nada. Tú es que ya tienes unos cuantos. ¿Para qué quieres más? ¿Qué pasa? No te he visto, ¿eh? Estás ahí quieto, dice. Dice, me voy a quedar ahí quieto, no me voy a mover por si acaso cuela, ¿no? Vale, vamos a ver. Muy bien, que nos den poca experiencia. Da igual, así nos arregla cualquier cosilla que tengamos por aquí. En fin, cosas que pasan. Me faltaba, de hecho, poner algo ahí, ¿no? ¿O qué me faltaba? Ah, vale, me faltaba quitar eso. Voy a quitarlo ya. Que si no, luego me olvido. A ver, dice, un perezoso para tener un hermano gemelo. Más que hemos preferido que arreglen tanta porquería que hay. Bueno, eso es algo inevitable. Pero bueno, también está bien que aparte de arreglar... De hecho, la 1.11 se supone... luego es verdad que tampoco se nota tanto, ¿no? Porque para mí la pre-release va mejor que la versión 1.11 final, pero bueno. En la 1.11 se supone que es una versión que han hecho muchísimos arreglos. Han añadido cosas interesantes, pero muchos arreglos. Que luego, los más importantes yo creo que no. El tema del bloque invisible que tanto me duele no está arreglado. Sigue ahí como siempre. Y luego ya ni te cuento de... Bien, vamos a coger esto. Y esto también. Mira, ¿por qué no? ¿Eres tú la mamacita? ¿Eh? Ha desaparecido el huevo. Vamos a ver aquí. Pues nada, no tienes suerte, colegas. Vamos a ir para acá. Bueno, pues tengo un cansancio brutal. Pero bueno, aquí estoy. Un escarabajo puede molar, ¿eh? Un escarabajo grande en las pirámides, por ejemplo, de los desiertos. A mí me gusta la idea. Vamos a coger esto. Ahí está. Ahí está. No, 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 amigo, no. Es que es difícil ese, ¿eh? Todo por hacerlo ahí de una manera un poco extraña. Ahí estamos. Muy bien. Opa, allá. Voy a coger ahí esta. Vamos a poner ahí unos cuantos. Ahí está. Muy bien, estupendo. Muy bien, ¿cuánto tenemos aquí? Bueno, tenemos granito, tenemos bastante granito, de todas maneras. Yo pensaba que teníamos menos. Pero bueno, con todas las veces que he explorado y eso, pues he ido cogiendo poco a poco y lo he ido guardando y al final... Pues tenía un poquito más. Vamos a ir cogiendo por aquí. Un escarabajo molaría que fuera... Que picara o algo, yo qué sé. ¡Holus! La galleta Messi, ¿qué tal? Neon... Neon Zeus... Muchas gracias por seguirme. Por cierto, hablando de seguir, tengo aquí una especie de app. Ahí está, que me ayuda con este tema. Y nada, lo tengo aquí puesto. Muy bien. Hombre, molaría... A ver si puedo ponerlo aquí. A ver, bueno, ahí está bien. Ahí no me molesta de momento. Vale, pues patata 360... O 360, Mark. Me gusta el nombre, tío. Qué oscuro se vuelve todo esto. Ahora ya parece de verdad un almacén. Mariposas en Minecraft. Uf, no sé, tío. Antes que mariposas, a mí me gustarían abejas. Que se pudiera hacer varias cosas con las abejas, como por ejemplo el tema de conseguir... panales, ¿no? Para la miel o... Y que ellas picaran, ¿no? Que quitaran muy poquito, pero que picaran. Ah, sí, porque darle un poco de variedad en algún bioma que haya más flores, pues en los árboles que haya panales, por ejemplo. No sé, para darle un poco de variedad. No es una cosa crucial que vaya a cambiar todo, pero sí que lo puede hacer divertido el bioma, ¿no?
el bioma, por ejemplo, de las flores. No me acuerdo cómo se llama ese bioma, pero creo que sabes cuál digo, ¿no? El que, bueno, está lleno de flores de todos los colores y preciosos. Lleno de tulipanes, de margaritas y de yo que sé qué más cosas. Vale, esta parte de aquí hay que ver cómo se hace también, ¿eh? Muchas gracias por seguirme, Andorito Amoroso 12. Que no se me olvide. Dices tú, Neo Judas, que prefieres que hagan algo con los aldeanos, algo para reclutar trabajadores. Para reclutar trabajadores. Hombre, molaría que los pescadores, por ejemplo. Porque digamos que los granjeros. Digamos que ya hacen un poquito, ¿no? Lo quitan, de hecho, pues se pueden hacer granjas gracias a ellos, ¿no? Van replantando las cosas y tal. Aunque el mío no sé por qué no va muy bien, así que lo tengo que revisar, pero bueno, eso ya existe, lo que quiero decir. Pero bueno, lo de la ayuda no lo veo fácil de hacer. No es una mala idea, de todas maneras, ¿eh? Lo que has dicho, Neo Judas. Y te va trabado el directo. La calidad se baja en el engranaje. Hay un engranaje. Hay una ruedecita que puedes hacer que baje la calidad. Aquí no sé cómo hacer el tema este, ¿eh? A lo mejor dejamos aquí un poco de hueco. No sé cómo lo haremos. Aquí pondremos seguramente algo para que no se vea esto. Obviamente, pues cuarzo, así. Pero podemos ponerlo hasta... hasta aquí seguramente, ¿eh? Así como recto por ahí. Yo creo que quedaría chulo así. Vale. Y por adelante, pues no sé cuánto. Vamos a ver aquí, vamos a comprobar aquí un poquito. Pues tal que así, yo creo, ¿eh? Tal que como está ahora, ¿eh? Es que si hacemos aquí mucho, vamos a probarlo, hombre. ¿Por qué no? Ah, a ver. Vamos por aquí. Sí, yo creo que hay bastante hueco. Tampoco la sensación de estar tan encerrado. Creo yo. De nada, crack. F, me va trabado el directo. ¿Cómo le bajo la calidad? Pues tienes que ir al engranaje. Espera un momento. Por si acaso no me oyes, te lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí, tranquilamente. Si estás desde el móvil, a veces hay problemas, porque a veces no te deja escribir y otras veces sí, o sea, en el móvil escribir. Cambiar la calidad. No sé por qué. Muchos sí que te deja cambiar y en otros no. Pero es verdad que a veces, pues oye, la calidad cuando es un poco más alta, pues va trabado. Entonces le puedes bajar la calidad y ya está. Es lo bueno. Lo que no entiendo es por qué en el móvil a veces no te dejan. Eso es un fastidio porque, claro, si bajas tú la calidad para que lo vea alguien en el móvil, obviamente se ve peor. Otros que tengan buena conexión y todo ese rollo de cosas, pues lo van a ver peor. Entonces tampoco es justo. Es un fastidio, sí. Creo que esto está justo aquí, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Es para más o menos ver un... tener aquí una especie de guión de... ahí está, ¿no? A ver, el hueco. Hombre, es amplio, yo creo. Ahora pondremos aquí cuarzo seguramente alrededor y ya está. Yo creo que queda guay. Bueno, en fin. Es lo malo de Twitch, sí. No sé por qué fastidian tanto con eso, porque eso es una cosa que... vamos, que les conviene tener bien, yo creo. O es mi imaginación solo, no sé. Yo qué sé, tío. Pero a mí me parece que sí. Soy tonto, ¿eh? No pasa nada. Ahí está. Si os hace pues un poco de hielo pasará tampoco. Total, me lo voy a hacer aunque intente no hacerme daño, me lo voy a hacer igualmente. Aunque eso de jugar Ultra Survival parece que no, pero aprendes
a tener mucho cuidado de muchas tonterías. Que bueno, que luego no son tan tonterías. En survival normal muchas veces vas a lo loco y a veces te puedes llevar un pequeño susto. Normalmente no, porque survival yo creo que es una cosa fácil, difícil en Minecraft. Con tener un poco de experiencia en el juego yo creo que se convierte en algo pues como demasiado fácil, pero bueno. Pero sí es verdad que a veces de lo confiado que puedes estar te puedes llevar algún sustito a veces. Pocas veces, pero sí, te lo puedes llevar. Vamos por aquí. Y ya. Tío, saldeano, macho. Ahí, con cuidado. Ahí está. Es que en fuente no es, desde luego. Fuente es la forma más alta. Es verdad que no deja cambiar. Pues mira, es una pena, pero... es que no te puedo ayudar ahí en eso. Normalmente, si lo ves desde el móvil, no se ve a esa calidad, ¿verdad? Se adapta al móvil, en teoría, ¿verdad? O lo intenta hacer. Tío, pero la conexión, ya sé que tu conexión no es la mejor ahora mismo. La de también sí. Así que ahí ya no te puedo ayudar yo. La galleta Messi. Bien, vamos a colocar esto. Ah, déjame el hueco. Bueno, no sé para qué, pero bueno. Pues no, efectivamente, no sé para qué. En fin. Está muy bien. Ostras, ostras, ostras. Vamos a dormir. Vale. A dormir un poquito. Tío, qué fastidio lo de la calidad de vídeo. En serio, yo no sé por qué Twitch no arregla esa cosa, porque es una cosa que debería estar más que arreglada ahora, hoy en día, pero bueno. Vale. Digamos que ya está esto apañado, ¿verdad? Oye, pues hemos tardado menos de lo que yo pensaba. Mejor. Bueno, nos queda ese trozo ahí, que me acabo de dar cuenta. No me he dado cuenta. Llevamos 1 hora y 3 minutos, ¿verdad? Madre mía. Vale, pues vamos a ver el tema de... ¿Cómo era, tío? Así más oscuro, me gusta. Ahora sí que parece... Realmente parece un almacén, ¿no? Aquí bajo tierra haremos muchas cosas, pero bueno, de momento nada de nada. Bien, vamos a poner esto aquí. Yo creo que vamos a poner lo del cuarzo si podemos ahora. Así ya lo acabamos haciendo. Hay un zombie ahí, se están generando mobs. Mobs, mobs, mobs. Pero no importa. Vamos a hacerlo desde aquí, hombre, ¿por qué no? Ahí está, vale. Pues todo esto ya está. Bajar abajo. ¿Qué pasa, perricos? ¿Cómo lo lleváis? Vale, no tengo antorchas encima, así que paso de ir ahí ahora mismo. Vamos a guardar aquí. Aquí había bastante. Sí. Así que nada, vamos a hacer así un poco. Esto me lo llevo encima. Esto lo dejamos por aquí también. Y nada, pues simplemente ponemos esto por aquí. La dirt. Yo creo que aquí mismo. En cualquier otro lado menos ese. Voy a colocarme esto de momento. Ya, pero la calidad de Twitch. No sé, el problema es que ahora está en calidad. El problema es que no deja bajarla, que es distinto. Pero de todas maneras Twitch debería dar soporte a todo el mundo. Es una cosa normal que lo dé, porque para eso están. Es un servicio que ha crecido mucho y tiene mucha clientela. Pueden hacerlo perfectamente. Otra cosa es que no lo hagan, pero... Madre mía, al final vamos a tener pollos por todos los lados, ¿eh? Me encanta. Bueno, pues... Vamos a coger uno de estos. Y ala. Aquí mismo.
A ver, échate un poco para allá, pues, colega. No te quiero matar, pero si me tientas, te destruyo la vida. Tengo una trampilla ahí que no va a ningún lado, pero mola, ¿eh? Ay, es lo que hay, colega. Lo siento mucho, no te quería dar a propósito. Venga, vamos. Perforadora. Bueno, pues a perforar. Sí, pero lo que yo no me explico es que Twitch ya ahora mismo, vale, si fueran sus inicios, cuando era Justin TV, pues no lo veía, vamos, ni la mitad de lo que lo ven ahora. Ahora sí que es un servicio, digamos, grande, ¿no? Entonces, pues estaría guay que diera un servicio bueno. Y el caso es que calidad hay. Lo que no deja es bajar la calidad. Que es una cosa que me choca, porque sí, es como, pero si es mejor que se baje la calidad. Pero bueno. Ahí está. Cosas que pasan. No lo sé por qué. Vamos a ver esto por aquí. Esto. Vale, mira los aldeanos, tío, me marean, ¿eh? Vamos a hacer así y así. Ahí está. Y con esto, pues aquí lo quedé. Muy bien. Losas, queremos unas cuantas losas. Me gusta la música esta. Vamos a guardarte aquí de momento, colega. De nuevo. Creo que no te necesito ahora mismo. Y ahí está, vamos a coger huevos. Y lanzar uno por aquí, lanzar uno por allá. Y este, a ver. Ese ha desaparecido. El poten. ¡Hola, potenciad! Potenciad. Hala, ahí a tope. Aparte del survival, me imagino que os gusta a todos el survival, más o menos. ¿Qué modos de juego os gustan de Minecraft? ¿Minijuegos en plan PvP o minijuegos puzzles? No sé qué. En Realms ponen muchos mapas de minijuegos bastante buenos que hace gente que realmente se puede jugar fuera de Realms, pero pues bueno, los de Realms los ponen ahí, ¿no? Como un, como si fuera un premio a esta gente, ¿no? ¿Qué os gusta? Aparte del survival, sobre supervivencia, sobrevivencia iba a decir. Mime conmigo. ¡Ay! Me caigo. Otro pollo por ahí. Madre mía, chaval, vamos a tener todo esto de pollos. Para que vaya más lagado aún. Claro que sí. En teoría, esto lo debería tapar bien, ¿verdad? A ver. Hombre, yo creo que no queda mal. Es que verlo así parece como que va al infinito eso y... y pone un poco nervioso, quizá. ¿Verdad? ¿O soy yo? ¡Ah! ¡Ay! Bueno, ¿qué te pasa, perrito? ¿Qué te pasa? No me hagas... porque me das pena. Míralo, otra vez. Mira que te he dicho que no lo hagas. A ver. Vale, así por lo menos parece como si fuera más compacto el suelo, ¿verdad? Da la sensación de que estos bloques, salvo estos de aquí, son como enteros. ¿Veis? Pero realmente no lo son, obviamente. El cuarzo no es un material que esté en todos los sitios, a todas horas... Y bueno, pues esta zona veremos cómo la hacemos, pero desde luego va a ser distinta. Entonces, pues ahora mismo no tiene mucho sentido cambiarla, pero no me importaría. ¿Soy un Enderman? Pues mi imaginación. Estoy viendo un Enderman, ¿verdad? Os prometo que oigo un Enderman, tío. O yo qué sé. Vale, vamos a hacer esto así de momento. Aunque sea en plan cutre. Yo creo que... yo creo que está bien así, ¿verdad? Yo creo que sí, tío. Vamos a hacer esto. Y ya veremos cómo lo apañamos luego esta zona de aquí. Esto así, así,
así. Y asa. Muy bien. Esto lo tenía así abierto porque yo salía por aquí por atajar, madre mía. Si es que el tema de la decoración lo tengo tan verde que digo, bueno, pues hago un atajo ahí y tal. Vamos a poner luces seguramente. Bueno, aquí abajo me gustarían torchas para que se note así como más anaranjado. Pero arriba seguramente pongamos las luces de estos de los templos del agua. Que no me acuerdo cómo se llamaba la prismarina esta. ¿Cómo se llamaba? Me cago en la leche, lo voy a ver ahora mismo, ¿eh? En serio. No soporto cuando no me acuerdo de un nombre. Creo que las tengo aquí. Sea Lantern. Perdón, uy, he hecho una captura. He hecho una captura al Sea Lantern. Vale, hemos dejado abajo un cofre, ¿verdad? Bueno, una mesa de Shulker Box. Creo que ya va bien, te va bien. Pues mira, me alegro mucho que te vaya bien. Survival capa. ¿A qué horas en España? Son las 4 de la tarde y... Bueno, 4:21. 20:21. Vamos con... Los minutos me imagino que no te cambiarán. Porque normalmente no se miran esas cosas cuando hacen las horas para los países. Pero... Me refiero a los minutos. Hombre, lo suyo... Vale. Lo voy a dejar aquí. Y esto nos lo vamos a llevar. Vale, esto lo dejamos aquí de momento. Truco, 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 trun. Engañar a la gente a tope, tío. De toda la vida. Ay, qué bueno. Bueno, pues vamos a dejar aquí el pollico este. Los pescaicos. Y esta patata podría también, ¿por qué no? Esto también me lo llevo. Me llevo estas flores de aquí. Uy, uy, uy. Girasol, que me parece que me vais a dar un poco de tinte, ¿verdad? No quiero todos porque me gustaría plantar unos cuantos por algún lado, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿eh? Y tampoco hemos dejado aquí estas plantas, pero bueno, ya conseguiremos más dientes de león, son, ¿verdad? Son dientes de león. Ya conseguimos más dientes de león por ahí. Ahora, vamos para allá. Vamos a la zona de los slimes, que dijimos que íbamos a ir ahí y llevamos bastante rato aquí en... Soy tonto y he quitado esta mesa de crafteo. Bueno, esta mesa de crafteo, madre mía. ¿Cómo se llama la pinza? He quitado la... el cofre este. Y realmente no lo quiero quitar. Este es aquí. Ya tengo otro para llevarlo aquí. De hecho, tengo más en principio. Mira, ya que estamos, lo miramos. No sé si es aquí. ¿Veis? Tengo alguno más aquí por si tengo que dejarlo en algún sitio en concreto. Y bueno, venga, vámonos. Vámonos para allá. Vamos a lanzar un huevo, tío. Estoy cada vez que veo un huevo y venga, vamos a lanzar alguno más. Ahí está. Vale, vale, chaval. Bueno, por de 7, uno. Uno más. Tuturututu. Ya está. ¿Has dormido bien, colega? Sí. No, vamos para allá. Me gustaría aprovechar a hacer una cosa. Este suelo, lo que veo raro realmente es el suelo este de aquí. Podríamos hacer un hueco aquí, grande, y que estuviera tapado por a lo mejor unas escaleras que van al piso de arriba. Bueno, ya veremos cómo, pero obviamente desde aquí se ve bien ahora mismo, tal cual se ve porque no es muy grande el tema del agujero este, pero aquí desde dentro sí que parece como raro, ¿no? Como diciendo, ¿y este hueco, tío? No sé, podemos dejarlo a lo mejor agujereado todo esto y aquí hacer unas escaleras hacia arriba. Y así topan un poco esta parte. Bueno, ya lo veremos poco a poco. Me gustaría... Bueno, aparte de dejar aquí algunas cosas porque llevo bastante morralla por aquí. No, mira. Con el hacha este. Ahí está. Fuera. Fuera esto por aquí. Esto por acá. Y... Bueno, pues hacer un poquito esto. Me encanta... Oye, hay gente que no le gusta el tema de los cultivos y tal, pero a mí es una cosa que me parece relajante tener aquí unos cultivos. Aunque luego no los necesites tanto, ¿no? Pero, de hecho, esta fila de esto lo podríamos quitar para plantar más zanahorias. Me da a mí, ¿eh?
Me encanta porque, bueno, teniendo los gran... Yo creo que lo que hay desde la 1.9 así, pero muy muy OP, son los granjeros de los aldeanos granjeros, que después intercambiar este tipo de alimentos. Y bueno, pues que la verdad es que es bastante cheto. Así que nada, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y... Oye, ¿y esta parte por qué? ¿Por qué no he hecho yo esto? Si se puede saber, a ver. Oye, hoy me va un poco más lagado, de lo normal. Yo no sé qué habré tocado. Pero me va algo distinto. Muy bien, esto lo dejamos aquí porque realmente no lo necesitamos. Ahí está, y nada. Ahora sí que está un poco mejor, ¿verdad? Hay que ser un poco más óptimos. Este huerto es un huerto temporal. Lo teníamos antes más pequeñito y ha ido agrandándose con el tiempo, pero es temporal. Ya haremos algo mejor. Y sobre todo quiero hacer uno enorme de trigo. No sé por qué. Me gusta ver los campos de trigo. Y haré uno enorme, enorme de trigo en otro lado, en la zona 2. Por puro placer, aunque luego no quiten la vida. Pero yo quiero hacer un camino largo que tenga de trigo. 1, 2, 3 y 4. A ver, 1, 2, 3 y 4, vale, sí. No me paso porque esto es para las zanahorias. Así que nada, venga, vamos a poner aquí unas cuantas zanahorias. En fin. Tutum. Tutum. Vale. Zanahorias y patatas. Las zanahorias están muy bien para comer cuando pues tienes que comer de forma algo crudo, ¿no? Pero, bueno, las patatas obviamente cocinadas pues le dan mil vueltas. Pero claro, también tienes que gastar combustible. Ya depende de dónde estés, cómo lo hagas, que necesites en ese momento. Vale, nos llevamos unas pocas, eso mola porque podemos intercambiar por ahí y tal. Y siempre es de agradecer. Me estoy llevando esto, no sé por qué, pero mira, vamos a dejarlo aquí de momento. Todo esto, no quiero morralla. Hasta luego. Hasta luego. Puedes hacer preguntas, patatas. Otra cosa es que las conteste. ¿Qué pasa, cerdo? Y preguntas que no sean personales, a poder ser, obviamente. Dos muertes, tío. Dos muertes. Entre los extras y estos capítulos normales, podemos llevar 70 y muchos capítulos, que son capítulos de hora mínimo. O yo creo que la media es una hora de todos los capítulos. Ostras. No quiero que te quemes tú, colega. No me gustaría que te quemaras, sinceramente. Pero bueno, voy a poner esto de momento aquí. Ahí está. Y vamos a ver a estos aldeanos que me gustaría pues saludarles, a ver qué tal les va, ¿verdad? Como veis, tienen aquí el huerto a tope. No sé por qué no lo recogen bien. Puede que les alimentara yo mal. Entonces, pues digamos que, bueno, pues no tengo otra que romper un poquito todo esto por aquí. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Vale. Y lo cojo. Ya replantan ellos. Sin problemas, sin problema alguno. Vale, este es el... Este de aquí, el que acaba de plantar. Este es bastante cheto. Normalmente... Bueno, vamos a ver si lo hace o no. ¿Veis? Normalmente se regenera enseguida. Es de esos aldeanos... Creo que desde la 1.8 ya no son igual los aldeanos, ¿no? Me parece. Pero, por lo que sea, pues este... yo qué sé, se regenera muy rápido. ¿Tú tienes hermana? Sí, tengo hermana. Muy bien. Capa. Vale, vamos a ver. Regenérate, colega. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, he dicho. Maldito seas. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, vamos a bajar un momento. Así tenemos suerte y... A ver. No, pues parece que no. Es que esto no se lo quiero dar. Parece que no tenemos aquí mucho de esto, pero bueno. Vale, no importa, le compramos algo. Vale, está bien.
Venga, aceptamos eso. Esto es muy grave. Esto es muy grave que no lo cargamos esto. Esto no lo quiero cargar, gracias. Tú ya vuelves, muy bien. Sí, tienen el inventario lleno, pero yo se los llené anteriormente de manera para que replantaran, pero por lo que sea no los he llenado bien. Lo llené con semillas. Bueno, es una manera de hacerlo para a ver, colega, tranquilízate un poco. Te voy a coger manzanas, por ejemplo. A ver si cambias. Tienes que hacerlo, colega. Muy bien, así me gusta. Eres muy bueno. Ya os digo que este normalmente suele regenerarse enseguida. Es un aldeano muy cheto. ¿Veis? Ya está otra vez aquí dando caña. Y oye, pues mola bastante porque, bueno, se consiguen bastantes esmeraldas a lo tonto. ¿Veis? Ya está otra vez ahí dando caña. Vamos a coger un poquito esto. Ahí está. Muy bien, vamos a esperar a ver. Sí, dime que sí, por favor. Vale, muy bien, estupendo. Ahí está. Muy bien. Para que veáis que el tío, pues, es un tío muy majo, muy cañero. Y bueno, pues que nos deja aquí intercambiar muchas cosas. Ahora vamos a hacer un poquito más. Joder, qué guay, tío. Te has portado hoy bien. A ver, no es que sea las creen de las creen, te he tenido que gastarme yo una esmeralda. Pero bueno, te doy. No me lo puedo creer. Ay. ¿Tú qué eres, tío? Tú eres encima eres el pesado que no trabaja mucho. Ay. Ay, qué pesado eres, tío. Ahora no voy a poder hacer nada tranquilo hasta que no te meta, colega. Venga, a ver si le da por saltar al tío. Vamos a poner aquí un poquito de agua. What? Venga, muévete. A ver, espera. Espérate, colega. Vale, muy bien. Muy bien. Déjame colocar aquí unas cosillas, tío. Ahí está. La que tenemos que liar aquí para que el tío suba allá arriba, ¿no? Sube allá arriba, colega. ¡Sube! ¿Por qué no sube allá arriba? ¿Se choca con eso de arriba? ¿Con esto? Es que si rompo esto va a salir el agua, ¿verdad? Vale, vamos a ver. No. Lo que faltaba ya. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Viva la Pepa! Vale, a ver. Venga, iros de aquí, colegas. Colegas en el bosque, a ver. Yo lo que quiero es que te muevas un poco. A ver si me deja empujarte. Madre mía. Pues nada. Cuando queráis, majos, cuando queráis. Malditos seáis, en serio. Vamos a bajar por aquí. En fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dormir antes de que pase cualquier cosa. Sí, cuando creé a los aldeanos lo hicimos de esta manera para que pudieran plantar sus cosillas. Lo hice tal como salía en un tutorial de esta granja, pero por lo que sea no quedó muy bien. Creo que este es decorativo. Vale, sí, lo es. Así que nada, a ti te empujo ya para adentro. Así que quédate por aquí, colega. Y a ti me gustaría... A ver, me gustaría... Ahí está, vale, muy bien. No bajas ahí, ¿vale?
me dan igual los cultivos. Ya lo vais a replantar vosotros. Ahí está. Me ha costado, colega, me ha costado lo suyo. ¿Vale? Que lo sepas que me ha costado lo suyo. Y eso no puede ser. Ahí está. Qué sufrimiento, tío, Eso me pasa por hacer cosas raras. Ahí está, muy bien. Bien, lo primero, tapamos esto. Cogemos el cristal y lo colocamos ahí, muy bien. Y creo que tenemos un bloque por aquí. Y no sé si tenemos algo más, yo creo que no, ¿no? Vale, pues ahora ya sí. Ya lo tenemos bien, bien apañado. Esto es Seal Touch, tío. Ya salió de tierra. Vale, porque había un bloque ahí abajo. Muy bien. A ver. Este es ahí, vale, muy bien. Me alegro, nos vamos para allá. Hombre, no está mal 51 esmeraldas para eso, ¿eh? Podemos comprar un poco de mending. Tengo un aldeano de mending que es por... ¿Cuánto llevas? ¿Es premium? ¿Minecraft premium? Sí, obviamente, es Minecraft. Es una cuenta oficial de Minecraft. De Minecraft y de Mojang, porque tuve que migrarlo. Es premium, sí, es premium. Además, ni siquiera es un servidor. Vale, estos bloques que hay aquí, flotando, son bloques invisibles, que por desgracia... Y... Esto es una lástima, pero es así. Ahí está. Por desgracia, pues... nos sofocan. Es que estoy muy cabreado yo con eso de los bloques invisibles. No me gusta... Porque una cosa es que se vean invisibles, que ya es un fallo de Minecraft, que es un bug. Pero otra cosa ya, cuando haces que encima me sofoque y me haga daño, ¿no? Ah, eso no lo soporto, en serio. Ya es que no afecta solo a la jugabilidad, es que afecta pues a tu salud. Imaginaos que estás jugando un UHC... Ya no survival solo, ¿no? Un UHC, porque esto, bueno, te puedes apañar, puedes sobrevivir más o menos al tema. Pero un UHC... uno que le des tu importancia, obviamente. Si no le das importancia, pues no tiene sentido. Pero si le das importancia, pues fastidia bastante, la verdad. Nos la jugamos y saltamos con las alas Elytra e intentamos... Venga, vamos a hacerlo. Ahí está. Dejamos esto por aquí. Y todo esto lo llevamos encima. Sí, ¿por qué no? Ostras, este va a tope. No me acordaba de eso. Pues lo vamos a dejar en el rosa. A ver. Vale, vamos a dejar aquí la nieve. De hecho, deberíamos que se me ha olvidado, deberíamos coger un poco más de nieve. Un poquito bastante más de nieve. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar ese, a ver si podemos, ¿vale? Entonces, ahí está, muy bien. Y ya está. Ahora vamos para acá. Me tengo que hacer un arco para poder ir volando, dándome todo el rato, porque si me doy con el arco que tengo ahora mismo, me hago dañito. Y no quiero hacerme pupita. Brian Gamer LOL Pro. ¿Qué te pasa del LOL? Vamos a poner aquí esto. Tío, me encantan las cajas de los Shulker, en serio, Me parece de lo más mejor que se ha hecho en muchísimo tiempo. Bueno. Qué divertido. Bueno. Pues ala, cogiendo nieve. A ver cómo va el inventario. Venga, que se puede llenar un poquito más, amigo. Bug, bug. Lleno de bugs. O bug, como se diría. Muchas gracias por seguirme. Gioplay o Gioplay One. Yo no sé cómo se pronuncia, pero... O uno. No sé si lo he pronunciado bien o mal. Confírmamelo. Y bueno, vamos a hacer así, yo creo. Ahí está, ¿verdad? Hacemos tal que así, así y así. Vamos a coger primero la primera ronda, la colocamos por aquí mismo. A ver, tiramos esto. Muy bien. Y nada. ¡Ay, va! Ahí está, muy bien. Hacemos así. Oye, yo no sé cuánto hay, pero hay bastante.
Vale, espera. Ahí está. Vale, aquí ya había menos. Bien, muy bien, vamos a ir colocándolo por aquí. Ya está, así directamente, que tardamos menos. Ahí está. Muy bien. Luego, parece muchos bloques y luego realmente, pues fijaos lo que llevamos, que no llevamos tantos bloques. Ya sabéis que esto, pues como se divide en cuatro, pues es lo que hay, ¿no? Muy bien, vamos a guardar aquí los bloques de nieve. Y a ver, un momento. Vamos a colocar este aquí y esto de momento aquí, para que no me moleste. Lo siento, es lo que hay. Esta hacemos así. Ahí está. Sí, lo he hecho muy raro, pero porque me ha salido así, punto. Vale, guardamos esto. Seguimos un poquito. Vamos a ver, preguntas o... dime Gio. Gio o Gio. Depende de la pronunciación. Si fuera castellano, lo normal es decir Gio. O Gio, o Jaio. Jaio. A tope con la nieve. A tope con la nieve. Madre mía. Vale, vamos a ver. Muy bien, vamos a quitar esto por aquí. Y nada, pues seguimos haciendo esto. Bueno, ya está. Vale. Pues hacemos así y hacemos asa y asa. Muy bien. Vale, hacemos así. Venga. Ahora, bloques por aquí, bloques por allá. ¿Por qué cojamos estos bloques? Bueno, pues lo vamos a usar para la pared de los limos. Está todavía por terminar, aunque ya estoy consiguiendo bastantes bolas de limos, porque, bueno, yo creo que es bastante eficiente. Y nos queda por hacer bastante en esa granja. Son tres chunks que, bueno, pues por suerte conseguimos al lado. Me costó muchísimo encontrarlo. Ahora vuelves, pues hasta ahora, patata. Y me costó muchísimo encontrar esos tres chunks de limos, pero los encontré, esos pedazos, trozos, porque un chunk quiere decir, ¿no? La traducción es algo así como trozo. Y oye, muy, muy guay fue todo eso, ¿eh? Ya os lo digo, yo. Hacemos así. Muy bien, pues venga, a colocar aquí un poquito más. Ahí está. Hacemos así. A ver, esto fuera. Ahí está, ponemos 16 en 16. No sé por qué exactamente este número en estas bolas. Me parece curioso. Porque digamos que tampoco ocupan tanto una bola de nieve, ¿no? No sé. Luego puedes llevar, fíjate, de 64 a 64 estos bloques, ¿no? Es como algo raro. Me gusta lo que haya límites. Por ejemplo, los cubos no se puedan apilar cuando tienen pues agua. Las perlas de ¿no? De Enderman, pues molan que sean así. Desde mi punto de vista, al menos. Muy bien. Pim pam, pim pam. Ahí está. Vamos a coger aquí un poquito de esto por aquí. Ahí está. Vale, esto ya no. Pues venga. Pues ese no. Hala. Seguimos con estos. Solo quiero coger unas pocas para ir avanzando un poquito, ¿eh? Simplemente ir todos los días que se haga un extra, pues intentar poner unas cuantas. Unos cuantos bloques de. De estos, de nieve, ¿no? Lo básico. Vamos a ver cuánto llevamos aquí. Muy bien. Pues podemos un poquito más. Tampoco quiero estar mucho más aquí cogiendo esto. Y nada, tengo aquí los bloques amarillos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en el amarillo. Vale, tenemos esos bloques amarillos. Tenemos aquí un poco más de tinte, así que guay. Vamos a poder, bueno, pues tener un poco más de bloques. Y nada, eso mola también. Ahora, venga. ¿Qué pasa, muñeco de nieve? Es divertida tu vida, ¿eh? Como es un golem, no... Es un golem de digamos, de cerebro limitado. Entonces no os preocupéis que no le pasa nada. Digamos que está aquí de forma mágica. Alejo. Muy bien. Ahí está. Habrá que tirar uno de estos. Ahí está. Ya no tenemos más ahí, qué raro, tío. Vale, muy bien. Pues hacemos así. Y ahora vamos poniendo por aquí cosillas. Ahí está. Voy con el escudo puesto, ¿verdad? Siempre voy con el escudo puesto, tío. Es que no me doy cuenta, lo hago de forma automática. No me molesta la vista el escudo. Aunque si yo fuera Mojang,
seguramente rebajaría un poco la vista. Fijaos que tapa bastante. Lo pueden quitar incluso casi la mitad de lo que hay, pero bueno. Tampoco es que a mí me moleste mucho. Llevamos una hora y media. Una hora 38, una y 39 casi. Bueno, muy guay, la verdad. Vamos a dejar esto por aquí. Muy bien. Vamos aquí un par más. Ahí está. Ahora, fuera. Vamos a seguir. Vamos a coger unas poquitas más. No muchas más, ¿eh? Vamos a ir ya a la zona de los limos. A colocar, bueno, pues estas paredes aquí un poco donde se pueda. Me gustaría rodearlo primero el suelo, donde va a estar esta pared, y luego ya ir colocando la pared. Y bueno, sobre todo poner plataformas. Yo creo que ya hemos puesto bastantes, ¿eh? Me parece a mí. Así que venga. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Uy, ya no tenemos más. Ahí, vale, muy bien. Hemos puesto primero las que había tiradas en el suelo. Y ahora vamos poniendo pues las que tenemos aquí en el inventario, ¿no? Vamos a coger. Muchas gracias por seguirme. Quautlega Gamer Pro. Jolín. No sé si lo he pronunciado bien o no, pero es que es un poco chungo, ¿eh? El caso es que mola el nick, lo que pasa es que es difícil de pronunciar. Yo diría Quautle, ¿no? O Quauto Gamer Pro. Voy a poner aquí un tono más inglés. Vale, tenemos unas poquitas que yo creo que nos sirven, vamos, de sobra. Vamos por aquí. Y nos piramos ya para esa zona. Ahora, vamos a verla. Hola, Etron 998. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo en aquí? ¿Eres nuevo en Twitch en general? Pues nada, espero que disfrutes, que te bueno, que sufras conmigo esta zona tan pues tan simple, ¿no? Fijaos cómo mola esto, agujereamos bastante, si queréis. Podemos agujerear, pero primero estos cofres de aquí, realmente no sé lo que tienen. Imagino que las cosas que habría por aquí en la superficie. De hecho, voy a dejar aquí estas manzanas, ya las cogeré. Fijaos, hombre, por piedra será, ¿verdad? Bueno, mira, más granito incluso. Y voy a añadir una cosa más. Ahí está, el sapling. Vale, vale, esto aquí caben más cosas todavía. Bien, vamos a ir bajando, aunque ahí está agujereado, como se puede ver aquí en esta parte. Mirad, agujereado por ahí. La triste vida de un golem de nieve. Pobrecitos, la verdad. Luego me... Fíjate que es un juego y no pasa nada, pero la conciencia está ahí. Y los tienes ahí como guardados, ahí esas cosas de decir... Ay, pobrecillos, ¿no? Da pena a veces. Un golem de hierro me da más pena todavía, yo no sé por qué. En fin. ¿Es mexicano el nombre? Bueno, pero mola igual. De nievo. De nieve. Vale, ahí no sé qué hay. Era una cueva, me parece. Esta parte de aquí... es donde... Bueno, esta es la altura 40, ¿verdad? Vale. Hasta aquí podemos hacer plataformas, que es eso de amarillo que vemos ahí abajo. Que es lo que quiero, me gustaría poner aquí un poco ahora. De amarillo. Pues hasta aquí arriba, donde estamos nosotros ahora mismo, podemos poner esta plataforma amarilla. Esta pirámide obviamente es para trabajar más rápido. Como veis, bueno, esta no queda mal. Hierro y oro así. No queda mal. Aunque bueno, yo quiero hacer pirámides sorteras. Quiero de verde, de esmeralda y no sé qué. Bueno, ya hemos llegado aquí a la zona guay. Si hay un limo por ahí. ¡Uy! Muchas gracias por seguirme, Etron 998. Pues va, la que he liado. No, 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 no caigas por ahí. No, 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 no caigas por ahí, colega. Muy bien, madre mía, la que hemos liado en un momento, Madre mía, la que hemos liado en un momento. A ver. ¿Dónde están los esqueletos? Sobre todo el creeper, tío.
A ver, tranquilízate tú también. Ahora. Vale. ¿Habéis visto cómo mueren los pobres? Me da mucha pena, colega. Vale, casi muero yo con la tontería, ¿eh? Veis que, bueno, los limos, como no está hecho todavía esto, pues, bueno, pues falla, ¿no? Digamos que falla todavía. El agua lo he dejado ahí, tío. Se me ha bugueado, ¿eh? Yo le he dado para cogerla. Lo juraría, vamos. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado porque no tengo vida. Si los mato yo directamente, consigo seguramente más bolas que cuando se mueren ellos solos, porque, bueno, tengo looting. Pero bueno, no importa, ¿eh? Realmente hay tanto nivel... no sé si conocéis los bloques de magma. Johnny Viejo, muchas gracias por seguir. En serio lo digo. Mirad, a ver si muere. Mirad cómo muere. Ay, pobrecitos, tío. Ostras. Vale, vamos a hacer una cosa. Pues como dije, Johnny Viejo, muchas gracias por seguir. La verdad es que me gustaría... regeneración 2. Pues lo vamos a gastar, ¿verdad? ¡No! Ah, vale. Digo, ya solo falta, tío, que lo pierda. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Venga, quitamos esto por aquí. Y, bueno, un truco de los... Ahí está, ¿vale? Un truco de esto es que si vamos shifteando no nos quemamos. ¿Vale? Me imagino que muchos ya lo sabréis, pero... bueno, pues mola. Es survival, la 1.11, de hecho. Realmente no es survival, es ultra survival. Es el nombre que debería tener real. Porque es como... Pues como cuando hacen ultra hardcore, ¿no? Que no hay regeneración natural de la salud. Y la verdad es que... Bueno, pues es dañino ahí. Como veis aquí, bueno, pues tenemos un sistema de raíles. No se ve mucho porque lo he tapado para que no se metan los mobs ni se meta el agua como yo ahora mismo que se me cae. ¿Veis? Ahí el raíl acaba de pasar por ahí. Vamos a esperar a que pase. Y bueno, pues como veis, fijaos lo que va soltando. Esto son cosas que también he ido yo tirando de las paredes y lo absorbe todo el raíl. Vamos a esperar a que pase. Si quiere pasar, obviamente. ¿Veis? Ha pasado por allí. Ahora no os preocupéis que va a ser la última pasada, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí para ver cómo viene. Que mola verle. Ya que estamos aquí, pues lo vamos a ver. Y bueno, pues aquí soltará pues las cosas que haya recogido durante todo el camino. ¿Veis que se apaga eso? Está soltando cosas. Vale, ya la ha dejado y se pira. Por ejemplo, ¿veis? 5 más porque el resto, bueno, las he cogido yo. Vamos a quitar esto de aquí porque es porquería. Y, vale, estoy shifteando. En plan aquí ninja, like a ninja. Vale, vamos a disparar ese creeper que me da mucho miedo. Vale, ha caído aquí, por ejemplo, su pólvora. Y bueno, pues la vagoneta lo va a recoger. Mola porque no solamente coges las cosas de los limos, sino también seguramente otras cosas. Vamos a subir rápido porque hay muchas plataformas. Habéis oído un zombie y seguro que hay más bichos por aquí. Entonces, pues acaso hay esqueletos sobre todo. Vale, hay un limo por aquí también. ¿Veis que hay un esqueleto allí? Muy bien, morid, insensatos. Vale, no sé si aquí nos caben alguna cosilla más de estas. Pues parece que sí, ¿no? Vale, y si no, pues los vamos dejando por aquí ya las cosas. Que como veis, pues no son pocas, las que hemos ido quitando de aquí. Y luego pues aquí, yo qué sé, vamos a dejar aquí esto de momento, donde lo dejo siempre. Y nada, vamos a dejar esto también. Vale, vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora mismo vamos a dejar las bolas de los limos por aquí. Vamos a colocar estos aquí y este pues aquí mismo. Mola porque este le he puesto tumbado y se abre hacia la derecha y estos hacia arriba. Es una chorrada, pero bueno, lo quería decir. Así me quedo más a gusto. Vale, tenemos aquí la mesa. Espero que no venga ningún bicho todavía. Y vamos a tintar esto. Aquí de amarillico rico. Es ultra survival, no hay regeneración de salud automática. Es un sufrimiento constante, la verdad. Y bueno, esto es una granja de limos, de slimes. Que la verdad, bueno, de bolas de slimes, ¿no? Porque para qué quiero yo otra cosa de los limos. Vale, pues ya nos hemos quedado sin más tinte. Bueno,
Esto es el amarillo que tenemos. De hecho, pues, oye, no lo... bajamos por aquí. Ahí está. Quiero dejar esto por aquí. Vale, muy bien. Y no está mal. No está mal. Tenemos aquí más para tintar. Y bueno, pues cogemos un poquito de esto también. Vamos a dejar aquí un poco más amarillo. Prefiero poner primero estos bloques de aquí. Muy bien. Y bueno, el caso de esto os voy a explicar un poco por qué, bueno, pues no funciona. Porque todavía no hemos hecho las paredes. Entonces no cabe, digamos que no caben ahí bien todavía. Pero bueno. Ahí está. Hemos quitado una cosa que no quería haber quitado, que es esto de aquí. Vamos a tirar esto. Esta estaba por aquí, ¿verdad? Vamos a tener que colocar calabazas por aquí, pero bueno, todavía tampoco podemos colocar las calabazas y nada. Es que está todo muy verde todavía. Es que voy con unas prisas que luego no se corresponde con lo que hay, ¿no? Bueno, como tenemos el bacon, pues como veis, picamos un poco rápido, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer. Más rápido que en creativo, tío. ¿Quién lo diría? Ahí está. Muy bien. Vamos a quitar un poquito esto. Ahí está, despacito. Muy bien, ahí poco a poco. Sin prisa alguna. No. Vale. Vale, aquí. Quiero colocar primero, me gustaría hacer esto primero así, en plan de dos en dos. Ya sé que es un... pues es un trabajo duro. Bueno, todavía nos falta esto también. Vale. No, tío, en serio. Tío, es que como el ratón tengo un problema, que lo he dicho al principio, de... estaba intentando solucionar la cosa del ratón y no puedo, tío, me cuesta un poco a veces. Esos bloques, mira, paso de cogerlos. Me he quemado con la esta, ¿eh? ¿En serio? Tú, llevamos 1 hora y 44 minutos. ¿Qué susto me ha dado, colega? Ahí estás. Me da un susto bien grande. Hombre, estaría bien. Vale, pues no. Vamos a coger esto. ¡Ostras! ¡Qué sorpresa me quería dar el amigo! ¡Mamón! ¿Eh? Imaginaos ahí que giro ahí sin darme cuenta y hago ¡shh! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Pues... pues por desgracia... ¡ay, va! La que estamos liando, colega. Vale, eso lo voy a solucionar ahora. Sobre todo por si viene algún bicho. Vale, a ver. Ahí está. Por si viene un bicho, sobre todo, me da... ¡ay, va! Vale, estupendo, tío. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Lo primero que quiero es coger uno de estos. Bien, vale. Coger esto por aquí. Vamos a coger esto. Lo tiramos aquí para que, bueno, la vagoneta no lo recoja, ¿vale? Podemos coger el hueso y tirarlo. Podemos hacer lo mismo. Podemos hacer eso con todos. Y ya sabemos que la vagoneta no lo recogerá. Ahí está. Si no se para, la pobre. Vale, pues esto está agujereado y no me hace mucha gracia. Pero bueno, no importa porque la vagoneta lo está llevando para allá. Así que luego lo recojo y ya está, tío. De hecho, vamos a tirar esto por aquí también. Esto lo recoge antes de los 5 minutos, así que no hay problema. Está ya comprobado que va más rápido de lo que parece. Y nada. Vale, vamos a colocar esto por aquí. Vale, esto es difícil, ¿eh? ¿De cuánto llevas jugando en este survival? Pues yo creo que no llega al año. O sí llega al año. Sí llega al año, pero... pues debe llegar al año ya. Si esperas un segundo, te lo confirmo. Leña, ¿por qué no? Mira, vamos a confirmar. No, ahora no puedo, no puedo. Pero sí, más o menos un año. Tenía otra serie que la dejé. Y esta, la oveja negra, siempre me ha gustado. Esta es la tercera versión. De hecho, pues ahí en el, abajo a la derecha veis que pone 3.0 por eso. Y bueno, pues en esta versión dije, pues oye, vamos a ponerlo más difícil, que survival me parece muy fácil. Vamos a ponerlo sin regeneración. Y uff, a veces cuesta, un poco.
A mí, yo echo de menos el tema de las Ender Pearls y esas cosas que ya no se pueden lanzar como se hacía antes, ¿no? Porque no te regenera la salud y bueno, es un poco fastidio, pero también mola porque es más tenso, ¿no? Además tiene pues más mérito hacer muchas cosas aquí del survival. Otra norma es grabar todo, por eso estamos haciendo este extra. No creo que haya cortes y entonces, bueno, a ver, cortes va a haber porque entre capítulos y capítulos se corta, obviamente, pero me refiero a no hacer nada entre corte y corte. Y bueno, pues gracias a bueno, a estos capítulos extras que estamos ahora mismo, ¿no? En ello. Aquí tenemos que ver cómo lo hacemos. Tenemos que ver cómo lo hacemos aquí. Pues por cierto, ya que estamos aquí, cogemos esto sobre todo. Vale. Cogemos esto básicamente porque quiero colocarlo ya. No quiero que se quede por ahí tirado. Porque, bueno, vamos a ir por aquí. No sé si me hago daño. Vale, pues por aquí parece que no me hago daño. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar esto por aquí. Así. No sé si desaparecerá o no. Si me doy tiempo, pues no desaparece. Que he visto muchas veces desaparecer cosas en frente de mis narices y tampoco mola tanto. Pero vale, eso de momento no desaparece. El arco no lo quiero, pero bueno, vamos a tirarlo ahí. Morralla a tutiplén. Ahí está. Muy bien, pues hecho eso, vamos a tener mucho cuidado aquí. Ahí está. Yo creo que lo mejor en estos casos es taparlo de todas maneras. Así. Y hacer esto, ¿verdad? Vamos a quitar esto ya, por fin. No sé cuántos días. Muchas gracias por seguirme, Dukeshotderey. O Zerey, no sé cómo se pronuncia exactamente eso. Pero mola el nombre también, ¿eh? Vale, esto vamos a quitarlo porque esto realmente no aporta ahora mismo nada. Bueno, la antorcha sí que podríamos tenerla aquí por si acaso. Vale, muy bien. Vamos para allá. Y nada, a colocar un poquito más esto. Me gustaría darle la vuelta a todo esto con... Hemos dado la vuelta a todo con la nieve. Bueno, nos falta esa parte de allí. Bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a poner aquí un poquito más. Vamos a ir por aquí. Y como veis, cristal, que no es poco, ¿eh? Cristal aquí para darle un toque pues más verdoso. No sé por qué se me ocurrió esta decoración. La verdad es que es muy chunga. Es muy chunga de conseguir el cristal. Bueno, más que chungo, tedioso, ¿no? Vale. Aquí va uno más. No sé por qué. Bueno, en este caso vamos a ponerlo encima para que se vea que esto es una esquina. Y nada, ahora sí vamos a seguir. Pim pam. Ahí está. Poco a poco. Y bueno, pues en eso estamos. ¿Es server? No, no es server. Es mi mapa. Yo al principio jugaba con servidor casero. Pero luego al final lo cambié a un mapa normal porque, bueno, es lo que yo quería. Ahí está. Aquí ya no sé cómo lo haremos más adelante. La vagoneta por ahí. Qué graciosa. Hacemos así. Ahí está. Haciendo shift. Ay, no sé cómo haremos esto. A lo mejor quito esta nieve de aquí y hacemos una especie de cúpula por aquí. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Todavía no lo tengo claro. Muy bien. Ostras. Quería que te quemaras, pero... Ya te has quemado tú solo ahí. Con el magma. Ahí está. Uno menos. Qué malos hay. Bueno, venga, vamos para arriba. Que tenemos trabajo que hacer. Aquí va a ser difícil, a lo mejor. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, a ver. Vale, muy bien. ¿Cuánto hay? Vale, tenemos un poquito más, así que vamos a tener que seguir colocando esto por aquí. Bien, vamos a darle un poco a caña. Vamos a colocar esto por aquí mismo. Ahí está. Y saltamos por aquí. ¿Qué pasa, colegas? Muy bien, con este musicote. Nieve, mucha nieve. Es curioso, ¿no? Magma
y nieve. Es como si fuera incompatible, tío. Esto por supuesto que lo cojo, obviamente. Ahí estás. Pues mira, te tapo del todo porque sinceramente prefiero no tener hueco, no tener que poner antorcha, no sé. Creo que es más sencillo taparlo y ya está. Ahí está. Dice que te va con lag Zik 10. Pues la verdad es que no lo sé. A mí no me va con lag. Ah, bueno, te refieres a que hay retraso en el delay. O que te va a trompicones. Si hay retraso normal, tengo puesto unos segundos de retraso. Más lo que venga normal, ¿no? Me imagino. Ahí está. Muy bien. No sé cuánto queda, pero vamos. Más de lo que yo pensaba tenemos aquí. Que sí, que no da tiempo a hacer esto, pero bueno, pues lo iremos poco a poco poniendo y ya está. Simplemente eso. Además hemos puesto el techo ya de la zona de la casa, que estoy bastante contento, ¿no? De ir ahorrando ahí pues tiempo en estas cosas. Esto porque esto tarda más en picar, como veis, no se pica de forma instantánea, pero mola tenerlo y nada, lo suyo es no perder todo. Y, buah, creo que había uno más por ahí, ¿verdad? No era, pero bueno, no importa. No importa. Vale. Bien, pues tiramos todo esto por aquí y ya está, subimos para arriba. Otra vez. Vale, vamos a comer un poquito. Ahí está, ponemos esto por aquí. En fin, soy el SUF 138. Muchas gracias, patata 360. ¿Puedes luego hacer un directo jugando Skywars y otros minijuegos? Pues hoy realmente no. Estoy cansadísimo, pero cansadísimo de que me duermo. He tenido un fin de bastante movidito y me duermo. Simplemente, ¿en serio hay un bloque de esos? ¡Ay, el murciélago está ahí! Nuestro querido murciélago. Al murciélago tenemos que coger a uno para... Muchas gracias, Mari MMC27, por seguirme. ¡Qué ricura! Ahí está, le hemos dado. Se ve un limo por aquí. Pero no sé en qué altura estará, porque como veis hay bastantes alturas. Y bueno, esto de la pared me gusta arreglarlo simplemente para que vayan ya cayendo limos por ahí, ¿no? Como veis, esta forma que parece L, así, o una punta flecha, ¿no? Es porque hay 1, 2 y 3 chunks de limos. Fue una suerte enorme, porque fue el primero que me encontré en esta zona. Yo quería uno que estuviera cerca, porque realmente en el juego se generan muchos chunks de limos, pero lo difícil es verlos. Estuve como... Bueno, es un capítulo que podéis ver en YouTube. Yo que sé, puede estar una hora y pico o más. No, más. Si el capítulo es... Voy a dar a ese de allí. Y a ese de ahí también. Y a ti también. Ahora, por listo. Por mirarme. Venga, no saltáis. Hay un esqueleto ahí, ¿verdad? A ver, no pasa nada porque este arco, fijaos, es Power 5, Flame, Mending, Infinity. No está mal. Yo quiero hacer uno de empuje para volar, pero claro, que no quite vida, que no tenga power. Porque no tiene sentido. Voy a quitar todo esto por aquí. Ahí está. Voy a quitar un poquito por aquí. Ya sé que estoy mareando un poco mirando así tan rápido para todos los lados, pero es que la cosa lo requiere. Ahí está. Vale, seguimos por aquí. Madre mía, es que estos huecos, fijaos, hay un creeper ahora allí y un esqueleto, ¿veis? Estos huecos generan de todo. Ah, moríos todos, colegas. Morir sus.
Dice, te voy a dejar de seguir y a volver para que salga mi nombre en directo. Pues haz lo que quieras, tío. Hombre, pro Minecraft yo no me creo, pero bueno. ¿A cuántos FPS te va el Minecraft? Pues depende de la zona. Depende de la zona. A ver, yo no tengo un ordenador súper cheto. Aquí, fíjate, no me va a muchos. En el Nether normalmente me va a 1000. O sea, es que depende del sitio, ¿no? Bueno, el Nether menos lo que es el portal principal. Porque esa zona se me laguea, cosa mala. Ahora aquí esta zona me imagino que también hay mucho generado y tengo poco. La casa también un poco menos. Pero bueno, depende de la zona, ¿eh? Fijaos cómo sube y baja. Pero bueno, mientras no baje de eso, pues oye, me va bien. Lo importante es que no baje. Dices Limos por el traductor de Leadcraft, ¿no? No sé cuál es el traductor de Leadcraft, pero se llaman Limos, de verdad, de toda la vida. Los slime quiere decir limo en español. Lo que pasa es que la gente dice slime, no sé por qué, pero si tú lo juegas en español, creo que te sale limo, ¿no? En Minecraft. Vamos a... No estoy seguro ahora, pero vamos. Muchas gracias, Uriel Peri, por seguirme. Hola, ¿eres nuevo? ¿Eres nuevo en Twitch? ¿Eres nuevo aquí en este canal? Pero muchas gracias, de verdad. Yo soy de Madrid, bueno, no soy de Madrid ciudad, pero de cerca. De España. Es como el Bridge. El Bridge técnico y PvP. Hombre, el Rich es muy pro. El Rich, por cierto, que seguramente hoy haga algún stream en directo. Si se hace un directo y terminamos y está en directo, podemos hacer un host a él. Molaría, ¿eh? Vale, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Y nada, en la información de debajo del vídeo, que veis unas cabecitas de los efecitos. Los efecitos son estas cosas que hay aquí. Mira, lo voy a mostrar para que veáis lo que es un efecito. Que quiero que lo veáis. Es el bichito este que tiene ojos ahí abajo, ¿no? Esa es como la cabeza que parece una pieza de Lego o algo así. Y... bueno, cuando os suscribís, o sea, suscribís, cuando seguís, digo suscribir como si fuera esto. Pues bueno, de hecho, mira, aquí se ven esos chiquititos que hay en la roca amarilla. Que estáis saludando, pues esos son los efecitos. No sé la que he liado ahora mismo, pero bueno, vale, ya está. Simplemente quería sacar eso para que se viera. Ahora, venga, vamos a seguir. Y nada, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver lo que podamos. Ahí está. Y nada, a disfrutar aquí del este. Bueno, pues eso, lo que decía, la información de abajo del vídeo, pues veis cosas mías, por ejemplo, de si me queréis seguir en Twitter, en YouTube, todas esas cosas, ¿no? Ask también, hay tema de donaciones y cosas de esas. Vamos a poner esto por aquí. Esto parece esa esquina, ¿verdad? Vale, pero esto fuera. Esto demás fuera. Largo de aquí. Muy bien, a ver si acabamos ya de poner esto. Que me gustaría acabar de poner la nieve. ¡Ay! Ahí está. A ver un momento. Me dice el móvil que tengo puesto también. Tengo el stream puesto en varias versiones para pues comprobar que se vea bien. Lo que mola es que no cuenta las visitas, eso mola, porque no es como hacer trampas, porque no cuentan las visitas, y eso me gusta, que haya hecho eso Twitch, y así puedo ponerlo todas las veces que quiera para, bueno, pues ver si se ve bien o no. Y me decía que se había desconectado el directo, que no estaba en directo, no sé por qué. Hay que tener cuidado con estos bloques que caigan por aquí, por eso no me gusta tener esto muy, muy así, asá, pero bueno. Ahí está. No quiero quitar esta columna de aquí. Ahí está, muy bien, estupendo. Vale. Y bueno, a ver, vamos, no sé qué dice Leadcraft, pero ya te digo que eso está de toda la vida. Y me dice, es como el RISMC técnico, ¿te gusta la WWE? Yo fui al live de la WWE a Madrid este año. Pues realmente no me atrae mucho. A mí de pequeño, que lo echaban, pues sí me gustaba verlo. Pero ya cuando te das cuenta mucho que es como mentira y todo eso, te vas fijando cada vez más en las actuaciones. No he ido a un directo, no he ido allí al momento, así que eso tiene que estar muy chulo. Ahora, bueno, tú di si está chulo, ¿no? Tú sabrás si está chulo, ¿no? Tú que has ido. A mí me gustaría verlo en directo, que es un espectáculo bonito, pero vamos, en la tele pues ya me dejó de gustar bastante, la verdad.
está. Y lo que me fijé que hacían en España mucho esto de la W es, era en Torrevieja, Alicante, toda esa zona de playa, ¿no? En verano. Porque como va mucho turista, pues parece que pagan ahí bastante dinerillo. Y lo preparan ahí para que vaya la gente. Madre mía. Vale, muy bien. Vamos a quitar esto de aquí. Tenemos mucho más. No tenemos mucho más, así que no voy a romper tanto. Más que romper, lo que voy a hacer es, bueno, esta parte de aquí, a lo mejor sí. Porque, a ver, la esquina, esto no es. Vale, muy bien. Vamos a tapar esto, muy bien. Ahí estamos, ¿no? Vale, estupendo. Vale, bajamos por aquí, saltamos. Ahí está. Hombre, tu bloque no te quedes aquí solo. Abandonado. Perdido en la nada. Te vas a comer muy bien. No creo que siga, pero bueno, por si acaso, pues pásate por aquí. F4 es matar al dragón. Capa. Hombre, 20.000 personas ahí a la vez tiene que ser interesante, ¿eh? Tiene que molar. Vale, pues vamos a ver cómo apañamos esto un poquito. No sé dónde está el limo, el tío, pero qué pesado eres. Vale, muy bien. Hacemos así, hacemos asá. Pues bah, me lo llevo. Ya que estamos aquí con esto, vamos a saltar aquí abajo. Ahí está. Y vamos a coger unos cuantos bloques que haya por aquí y ya está, nos lo quitamos de encima. Quizá el tema de los limos es más importante, pero bueno, mira, vamos a hacer shift por aquí. Saltamos por acá. ¡Ay! Que he saltado mal. Vale, y cogemos, obviamente, esta bolica de limo que hay por aquí. Lo malo de estas cosas. Ahí está. Eso está lleno. Vale, vamos a quitar el limo de aquí. Vamos a quitar esto. Voy a dejar esto y me voy a llevar esto así. Muy bien. Yo creo que todo esto que esté aquí no pasa nada que esté. Vale, ya se ha ido el cofre. El cofre de la vagoneta. Vamos a recoger estos bloques de aquí, que realmente no son tan valiosos. Pero bueno, vamos a tirar esto porque prefiero llevar este. Muy bien. Tranquilitos. Ahí está. Vale, necesitamos calabazas. Nuestra granja pues es lenta de material. Y es verdad que una vez terminemos esto no voy a necesitar muchas calabazas. Así que tampoco quiero hacer una granja inmensa de calabazas. Buah, este limo es majo, ¿verdad? Ahí está, vamos a romperlo en trocitos para que, bueno, pues intente caerse por aquí. Vale, es que hay otro grande allí, macho. Buah, es una pasada esto. Vale, ir saltando por aquí, colegas. No te caes. Ahí se ha subido por las escaleras el limo ese. Qué gracioso. Vale. Muy bien. Vamos con cuidado. Porque estos grandes van muy rápido. Y bueno, a lo tonto te pueden quitar un poco de vida. Me encanta, tío, los limos, tío. Son tan monos. Venga, vamos. A los otros les dejamos ahí cagar lo que quieran. Nosotros a lo nuestro. Bien. Vamos a guardar aquí esto por aquí. Esto realmente, pues oye, está bien aquí. Podemos incluso dejar esto. Ostras, tío, se me pira. Vale, hacemos esto por aquí. Esto por acá. Uf, tío. Lo tenemos todo bien apañado, ¿eh? Vamos a coger esto. Vale. Pues, ala. A seguir con esto. Es un diseño que ya casi me lo sé de memoria. Es raro, pero llevo tantas plataformas ya que me lo sé de memoria. En estos huecos van a ir calabazas, ¿vale? Calabazas iluminadas. Eso para que, bueno, porque tenga la duda, que sepa que así va a ser. Vamos a mirar alguna cosilla más que ponga. Porque si es que mentira, pero que me fascina ver a John Cena y a Dean Ambrose y quiero trabajar como comentarista. Pues prepárate como comentarista. Yo creo que se puede hacer. Lo puedes hacer, o sea que no hay problema. Con el tiempo. También hay que ver si lo emiten por aquí, pero bueno. ¿Qué ha sido eso, tío?
¿Qué ha sido eso, colega? Ha sido fuera, ¿verdad? Allá hay bloques. No sé lo que ha sido, pero me ha dado yuyu. Aquí pasa algo paranormal. Creo que está Herobrine por aquí. Hay que tener mucho cuidado. Está. No, 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 no. Tío, como me ha dado capullo. ¡Capullo! Ahí estás. Muérete, colega. Vale, tengo que tener mucho cuidado también con el tema de la vida. Porque no tengo pociones aquí, creo. Y la verdad es que no compensa morir, ¿no? Es una cosa que hay que intentar evitar. Uno, dos, y en este tercero, aquí está, hueco. ¿Vale? Y ahora hacemos lo mismo aquí. Un cuadrado grande aquí en el medio, como veis, así hasta abajo. Y aquí, pues, uno, dos, y este tercero. A ver, este tercero es el hueco. Va, vamos a comprobarlo, efectivamente. Uno, dos, hueco. Ahí está. Vale, mira, ya que tenemos aquí alguna antorcha, pues vamos a ponerla por aquí. Vamos para este lado. Parece que no, pero se gasta muchísimo de esto. Es una burrada. Vamos a dar a F3G, que es lo que delimita los chunks, para que lo veáis. Y bueno, aquí estamos en un chunk, como veis, ¿no? Aquí pasamos al segundo. Y saltamos aquí. Y pasamos al tercero. Mola, ¿que sí? Claro que sí que mola. Lo podemos dejar si queréis. Aquí no ha explotado, ¿verdad? Porque está esto así como si estuviera roto, pero yo creo que es porque no estaba hecho. Espero. Espero que sea eso. Ahí está. Muy bien. Hacemos así. Bueno, ¿por donde vivís está lloviendo o no? Por como curiosidad. Vale, aquí es donde tiene que ir el hueco, ¿verdad? Efectivamente. Que no sé por qué no lo tenía. No estaba puesto el hueco. Aquí también. Vale. Ahí está, muy bien. Muy bien. Muy bien, uno, dos. Y aquí hueco. Ahí está. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer aquí lo mismo. Hueco por aquí. Tío, ya me lo sé de memoria de tanto que lo hemos hecho. A ver, uno, dos. A ver. Uno, dos por aquí. Y hueco en este de aquí. Muy bien, pues. Vale. Uno, dos, tres y cuatro por aquí. Exacto, muy bien. Ahí está bien, uno, dos. One, two, three. Vale, pues ya está. Una zona más con esto. Vamos a poner aquí un par de antorchicas. Y vamos a seguir, bueno, pues un nivel más. Vamos a hacer un nivel más. Ahí está. Vamos a hacerla, vamos a delimitar esto. Y nada, por lo dejaremos por... Si me va bien en los estudios, en unos 10 años puedo sacarme la carrera de periodismo. Sí, está bien, aunque bueno, comentar eso no sé si te hará falta solo periodismo. También hay que tener, bueno, pues esa manera de hablar, ¿no? Porque comentar, por ejemplo, la www... Bueno, no sé cuántas w he dicho ya. Www... no hace falta... Hace falta mucho también saber hablar de esa forma, ¿no? Que eso se puede hacer practicando. Pero sí, mola. También puedes tirar por, no sé, por los actores de voz, ¿no? Y eso. En vez de periodismo, que eso estará en... No lo sé. No sé si estará también en comunicación audiovisual. Ahora mismo. El tema de actores de voz. Yo me imagino que sí, pero bueno. Lo digo porque en este caso estos comentaristas, pues bueno, pues tienen voces buenas también, ¿no? Una forma de narrar entretenida, bueno, divertida,
pueden ir un poco de broma, pero bueno, al fin y al cabo, una forma importante de hablar. Bueno, pues... ahí está. Madre mía, ha sido un día completo. Hemos hecho aquí la pared de abajo, hemos puesto aquí bloques amarillos y el techo de, bueno, de la casa, del almacén, ¿no? El techo de granito. Pues muy chulo, la verdad, eso. Vamos a quitar este que sobra de aquí, colega. Vamos a poner los bordes, que los bordes son de 2 de ancho en cada... en cada plataforma, ¿no? En cada chunk. Ahí está. Lo que pasa es que aquí, al estar juntas, pues parecen distintas, pero no. ¿Eso es hierro? Sí, es hierro. ¿Veis? Aquí hay que poner otros 2, porque esto es otro chunk. Entonces aquí irían 2 así, ¿no? Esto es un chunk, hay que cerrarlo con 2, que estoy haciendo yo. Y, bueno, aquí en este lado otros 2 también, porque es otro chunk, como veis. Ahí está. Que por eso parece 4, pero no es que sean 4, es que son 2 en cada lado. Que sí, si lo juntas son 4, pero no tiene que ver. Es por el diseño en sí. Vamos a ver. Está muy bien. Y aquí pues lo mismo. Ay, madre mía. Me da miedo cada vez que pongo un bloque mal, porque este pico pica tan rápido, estos bloques de arcilla, que parece mantequilla, que parece que los van a romper en cualquier momento. Bueno, es una buena práctica eso que dices. ¿Sabes inglés? Que es otra cosa muy importante. Hoy en día... vamos a quitar un poco eso de ahí, de ese borde de ahí. Ahí está. Yo creo que esto en unos pocos directos lo vamos a apañar ya, ¿eh? Pero bueno, hoy en concreto no. En la segunda parte de este extra seguramente sí que lo apañemos. Capítulo 61, extra. Esta es la parte 1 y haremos la parte 2 en, bueno, pues en unos días. Hay limo, pero no sé dónde está el limo. Muy bien. Como se genera altura 40, pues oye, es de agradecer que se puedan poner tantas plataformas. Esto lo hice porque esto sí quería yo que fuera eficiente. Quiero poner bloques de limos por todos los lados. Quiero tener una especie de trampolín de estos, ¿no? De cama elástica. Cama, bueno, elástica, mucosa elástica por todos los lados. Y la verdad es que molaría. Ahí va, adiós. Luego te cojo. Que no quiero bajar de aquí ahora mismo. Le cojo porque no pienso... vamos, no pienso, no quiero que se desaparezca. Si lo hace, pues mala suerte, pero vamos, intentaré que no sea así. Vale, pues hemos puesto las plataformas dobles ya en todos los lados. Parece que sí. Bien, pues nada, vamos a intentar gastar esto ya por lo menos, ¿no? Lo que tenemos, que no es tanto tampoco. Parecía mucho, pero no, justo este lo he puesto mal. Ahí está, estupendo, lo he cogido, qué guay. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. 1, 2, 3. Ahí está, ahí la andamos. Y bueno, no tardaremos ya mucho en terminar, desgraciadamente, o por suerte, para otros. Porque, bueno, ya es hora de ir acabando esto. Ahí está. Bueno, esto realmente hago así y lo hago más rápido. Ahí está. Fijaos qué rápido se gasta el material, en serio. Ahí está. Ahí está, 1, 2, 3, va, muy bien. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahí está. Vale, pues tenemos una pequeña parte aquí hecha. Ahora hacemos así y seguimos. ¡Oh, qué trabajo más duro este! Bueno, aquí también es el de USA, como dices tú. Estados Unidos, ahora mismo en tema de material audiovisual y todo eso, domina el mercado. Entonces, pues obviamente es el que más se oye. Por mucho que siempre se digan que, bueno, es que el inglés es más inglés... más puro, más no sé qué, más no sé cuántos. Sí, es distinto, pero...
Bueno, es lo que nos llega. Nosotros nos venden más series de Estados Unidos, por ejemplo, o películas que de Reino Unido. Entonces, sí, lo normal es que... Y música también. El mercado de la música es mucho más grande el de Estados Unidos. Así que nada, es lo que hay. ¡Ostras! No sé si está solo este. Ahí está. O había otro por ahí. Solo era este, ¿verdad? No sé. Bueno, me ha visto desde aquí el mamón, tío. Me ha tirado. Tengo que tener mucho cuidado con la vida. Así que... Vamos a ver. Uf, vamos a ir aquí otra vez con cuidado, pero despacito. Y con buena letra. Muy bien. Dos, cuatro aquí, muy bien. Vamos a hacer aquí el circulito. Ahí está. ¿Veis? Y nada, esto ya lo vamos finiquitando. La verdad es que ya está casi acabado esto, ¿verdad? El material que tenemos. Nos queda muy poquito ya. Pero bueno, nos da tiempo gastarlo ahora, tío. Así aprovechamos el espacio. Vale, eso está guay. Pues nada, vamos a seguir con esto. La verdad es que, uff, mucho trabajo. Un insulto sackit. Sí, son más refinados, pero telita también con ellos, ¿eh? No te creas. Pero bueno, hay más cosas aparte del insulto. Vale, a ver, primero cerramos esto. No sé por qué no lo hemos cerrado. Unos 3, 4, vale, estupendo. Hacemos así. Y ya está. Muy bien. Ahí está. No, este está. Este sobra. Ahí está. Muy bien. Pues vamos para allá. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Muy bien. Ya lo hemos gastado. Bueno, pues ya está. Yo creo que hemos hecho bastante. Igualmente, ¿eh? Pero bueno, quizá no lo suficiente como para decir que esto está terminado. Todavía queda bastante trabajo. Bueno, aquí tenemos más, pero bueno, lo vamos a dejar de todas maneras. Y nada, simplemente nos vamos a despedir aquí. Habrá otro extra, pues no sé qué día exactamente, pero bueno, haremos lo que podamos. Y nada, ahora sí que nos vamos a despedir. Sean buenos y felices y nos vemos muy pronto aquí, en la Oveja Negra. Y bueno, lo dicho, si queréis hacemos... apañamos aquí un... Bueno, pues hacemos host aquí a... Voy a hacer host a... A ver quién está conectado, que pueda hacer host, que quiera compartirlo, obviamente. Vale, esto no me carga ahora. Al Rich, pues al Rich que vamos a hacer host, ¿no? Ya que hablabais de que es pro, pues... ahí está. Y nada, muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Chao.